Muy bien, se me escucha, ¿no? Perfectamente. Ya, muy bien. Ante todo, buenas tardes, doctor Ramírez, doctor Díaz, colegas residentes. Como bien ya mencionó el doctor Ramírez, en esta oportunidad tocaremos una serie de temas que hemos tratado de priorizar como los más interesantes de mediastino, ¿no? Porque en sí abarca, es bien largo este capítulo, ¿no? De mediastino. Hay muchas cosas que evaluar, pero hemos tratado de coger estos temas que me parecen que son importantes, ¿no? Y es por eso que voy a presentar este tema que se basa en biopsias guiadas por imágenes e intervencionismo en lesiones mediastinales, ¿no? Tenemos que recordar que ahora el intervencionismo cada día toma mayor importancia, ¿no? Como ya lo vemos día a día en el hospital, es el futuro en sí, ¿no? Cada vez las cirugías van a ser menores y todo en sí, los procedimientos curativos van a recaer en técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Y tanto así que son para que se utilizan mucho para lo que es diagnóstico de lesiones o masas y también para otras intervenciones como ya son curativas, por ejemplo, en el caso de drenajes de colecciones, colocación de nefrostomías o en general, ¿no? Hablo en radiología intervencionista general. Pero en mediastino, más que nada, por ejemplo, otras técnicas serían el drenaje de colecciones o abscesos, ¿no? Mediastinales. Muy bien, entonces, como introducción al tema, hay que recordar que la biopsia transtorácica guiada por imágenes de lesiones mediastínicas, ¿no? Como ya lo dije, es una técnica mínimamente invasiva y se dice que es un procedimiento relativamente seguro, ¿no? Se puede utilizar para obtener muestras histológicas bajo anestesia local y sedación consciente. Aunque hay algunos casos en los cuales nosotros sí vamos a tener que sedar totalmente a nuestros pacientes, ¿no? Es decir, en casos en los que tengamos pacientes no colaboradores o en el caso que sean, por ejemplo, niños, ¿no? Que no puedan tampoco colaborar con con el procedimiento. La planificación de la biopsia, ¿no? Se puede realizar mediante diversas técnicas imagenológicas, ¿no? Como ya conocemos nosotros muy bien a la tomografía, que es muy importante para evaluar este tipo de lesiones. Una de las técnicas más usadas es la tomografía, ¿no? Que el artículo menciona, ¿no? Que es la más usada. Sin embargo, en nuestro hospital lo que más usamos también es la ecografía, ¿no? También incluso se puede utilizar la resonancia magnética, a pesar de que no estamos tan familiarizados nosotros con ella, pero también se menciona y tiene todos sus beneficios y también sus pros y sus contras, ¿no? Cada estudio, que lo voy a mostrar más adelante. También se realiza un muestreo guiado por imágenes percutáneas por aspiración con aguja fina o biopsia con aguja gruesa para obtener estas muestras que nos van a brindar el diagnóstico histológico o citológico de las lesiones que queremos estudiar. También se usa la guía de imágenes para el drenaje de colecciones mediastínicas y quistes benignos, ¿no? Eso, como lo mencioné también hace un momento, es importante porque no todas las masas mediastínicas requieren una biopsia en sí, ¿no? Eso también, como nos mencionaba este artículo, se dice que hay ciertas lesiones, ¿no? Que tienen características de imágenes que mediante el uso del cuadro clínico con las imágenes podemos dar un diagnóstico de que no requiera una intervención invasiva, ¿no? O incluso mínimamente invasiva como es esta, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿en qué caso? Por ejemplo, en los casos de lesiones quísticas, ¿no? Lesiones imagenológicas con características quísticas, muchas veces no van a requerir un procedimiento de biopsia o un procedimiento invasivo por imágenes para el diagnóstico de esta, ¿no? Ya que con el cuadro clínico y con las características imagenológicas propias de un quiste, no es necesario esto. También en el caso del bocio retroesternal, por ejemplo, ¿no? Que también se puede visualizar por imágenes, acompañado de un buen cuadro clínico, también se puede evitar realizar estos procedimientos, ¿no? Eso es importante recalcar. Y también otro punto importante en recalcar es que el uso de la técnica, de las imágenes que tenemos, ¿no? Va a depender de diversos factores, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de dónde se localice la lesión, de cuál es el tipo de la lesión a la que nos estamos enfrentando, cuál es la comorbilidad del paciente, ¿no? Vamos a ver que hay muchas también contraindicaciones, y también sobre todo es la experiencia del médico, ¿no? También eso entra a tallar en estos procedimientos que son realizados por el radiólogo intervencionista. Muy bien, entonces, la biopsia de una lesión mediastínica
como ya lo dije, van a haber ciertas contraindicaciones, ¿no? Y hay que nosotros fijar muy bien esto, porque, por ejemplo, ¿en qué pacientes no podemos realizar estos procedimientos? En aquellos que tengan una tos incontrolable, ¿no? Pacientes con tos incontrolable no deberían acceder a este tratamiento o se le debería dar un manejo médico antes de proceder. Las alteraciones de la coagulación también, ¿no? En aquellos pacientes que tengan un INR mayor de 1.4, ¿no? O plaquetas menos de 50.000 o un aumento del tiempo de protrombina, también se debe diferir este manejo, porque debemos recordar que una de las complicaciones que más se suele ver o es una de las que en sí más frecuentes de las que se puede ver en estos procedimientos van a ser los hematomas o las hemorragias, ¿no? Entonces, este punto también es muy importante. La presencia de bulas o enfisemas adyacentes al espacio mediastinal, también tenemos que poner ojo en ello. La hipertensión pulmonar moderada o grave también se habla como una contraindicación para realizar estos procedimientos de biopsia de una lesión mediastínica. La característica de un quiste hiatídico, también recordar que eso no se debe biopsiar, ¿no? Y la lesión vascular. Una lesión vascular que nosotros podamos observar por imágenes a ese nivel también es una contraindicación para realizar el procedimiento. Muy bien, entonces las modalidades de imagen y la relevancia clínica se basan, por ejemplo, principalmente en estas dos patologías, ¿no? Por ejemplo, el linfoma y el timoma, que son las lesiones tumorales mediastínicas más frecuentes que son diagnosticadas por biopsia guiada por imágenes, ¿sí? Hablando de esta relevancia clínica, es que no es necesario el diagnóstico histológico de lesiones con características típicas de un quiste, como ya lo mencioné. Y la sensibilidad de la biopsia depende del tipo de tumor, ¿no? También, por ejemplo, uno de los tumores que son más difíciles de diagnosticar, ¿no? Como aquí tenemos, ¿no? O la mayoría de biopsias no diagnosticadas posteriormente y que son diagnosticadas posteriormente como linfoma, son las que se podría decir que son las más difíciles de diagnosticar por este método, ¿no? Sin embargo, son las más frecuentes que se pueden ver. Y eso tenemos que hablar en este caso de lo que viene a ser el rendimiento y la precisión diagnóstica, que se habla mucho en radiología intervencionista, ¿no? El rendimiento diagnóstico nos habla de la proporción en sí de los diagnósticos, ¿no? Que vamos a obtener mediante una biopsia, o es decir, las buenas muestras que vamos a obtener mediante una biopsia guiada por imágenes, ¿no? Independientemente del diagnóstico final. Y la precisión diagnóstica, ¿no? Que también va de la mano, es la proporción también de diagnósticos, pero en este caso de los diagnósticos correctos en relación al diagnóstico final de la lesión. Y aquí, por ejemplo, es donde el linfoma tiene una baja precisión diagnóstica, ¿no? Pero tiene un alto rendimiento diagnóstico. Muy bien. Entonces, en cuanto a los estudios que vamos a hablar, en primer lugar, tocaremos la tomografía computarizada. Recordar que esta es la técnica más usada en lesiones mediastínicas, ¿sí? Según este 1.345 biopsias con aguja gruesa, ¿no? También vamos a ver que hay biopsias con aguja gruesa y con aguja fina, ¿no? Con aspiración por aguja fina. Pero en este metaanálisis nos hablan de un rendimiento diagnóstico del 92%, ¿sí? Y una precisión para el diagnóstico del 94%, ¿no? Entonces, el rendimiento y la precisión es alta mediante el uso de la tomografía computarizada, ¿no? También es importante que mediante el uso de la tomografía computarizada nosotros podemos evaluar muy bien las complicaciones durante e inmediatamente después del procedimiento, ¿no? Ese también es un plus de este tipo de estudio. Por ejemplo, en el caso de las principales complicaciones, como ya lo mencioné, también podrían verse otras como son el neumotórax o el derrame pleural, ¿no? Si usamos, por ejemplo, una técnica ecográfica, sería un poquito más difícil de verlo, ¿no? A diferencia de los hematomas o las hemorragias, que sí se pueden ver por ecografía. Muy bien. La resonancia magnética también es otro estudio que se realiza para, como guía para biopsias, ¿no? Por imágenes, en los cuales va a tener ventajas y desventajas. Según este estudio de Garnon y colaboradores, también nos hablan que tiene un rendimiento diagnóstico del 100%, ¿no? Es decir, es superior a la tomografía, como podemos ver, ¿no? Y una precisión diagnóstica, sin embargo, no es tan alta, ¿no? Está entre el 87,5%. Y las ventajas del usar la resonancia magnética sobre la tomografía son que la resonancia tiene
una alta resolución de los tejidos blandos, ¿no? A diferencia de la tomografía. Podemos adquirir imágenes multiplanares, ¿no? Podemos delimitar mejor, ¿no?, las estructuras vasculares y sobre todo la ausencia de la radiación ionizante, ¿no? Y lo donde más se usa o se dice que es de elección es para las lesiones paravertebrales y o de origen neural. Muy bien. Ahora, lo que nosotros estamos más familiarizados es el uso del ultrasonido, ¿no? Y como ya lo hemos visto en el hospital, es rentable, se encuentra en casi todos los hospitales, es un estudio en tiempo real y tiene un rendimiento que es variable porque es operador dependiente, que fluctúa entre 80 a 100%, ¿no? Un rendimiento diagnóstico alto. La aplicación del contraste en las lesiones que estemos evaluando, aunque no lo realizamos, pero el artículo menciona que se pueden aplicar estos contrastes y se aumenta el rendimiento y la precisión diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque permite visualizar mejor la masa y mediante el realce nosotros podemos evaluar bien o detectar las zonas necróticas o no viables dentro de la masa, y es en ese lugar en donde no vamos a aplicar la biopsia, ¿no? La aguja de biopsia, sino que lo vamos a aplicar en las zonas en las que capte contraste para que sea viable la muestra. Muy bien, eso principalmente, ¿no? En cuanto al ultrasonido. Muy bien, aquí presento una imagen de una masa a nivel mediastinal en el espacio prevascular, ¿no? Y bueno, también tenemos que recordar la clasificación, como bien lo mencionó el doctor Ramírez al inicio, de los espacios, ¿no? Creo que cada uno ya la sabe muy bien, la de Felson. Sin embargo, hay otras clasificaciones, por ejemplo, la que vemos en TACBody, ¿no? O la que nos mencionan en este artículo, que también habla mucho del espacio prevascular, ¿no? El espacio visceral, ¿no? Y el espacio tracheal, el subcarinal, el de la ventana aortopulmonar, ¿no? Todos esos espacios se mencionan en los artículos. Sin embargo, también hay otra clasificación que se puede ver por ejemplo, en el Radiology Assistance, ¿no? Que también es muy buena, en la cual delimita de otra manera los espacios mediastinales, ¿no? O los grupos ganglionares para la evaluación. Pero en este caso hablaremos de espacios o espacios más grandes, como es en este caso el espacio visceral, ¿no? Que está por delante, diré el espacio prevascular, que como su nombre lo dice, está por delante de los vasos, y que por tomografía solo lo vamos a ver como un espacio de grasa, y no como esta masa, ¿no? Que aquí vemos en el vascular derecho, una masa heterogénea que hace referencia a una metástasis de seminoma, ¿no? Entonces, a este paciente se le procedió a realizar la biopsia guiada por ultrasonido, como podemos observar aquí, ¿no? Por una vía paraesternal, ¿sí? Paraesternal derecha, en el que podemos delimitar muy bien aquí la sombra clara del esternón. Estamos viendo los planos musculares, ¿no? Los músculos intercostales, y se delimita muy bien esta masa, ¿no? Heterogénea, ¿no? Con focos hipocogénicos en ella. Y aquí vamos a proceder en tiempo real a introducir la aguja diagnóstica, ¿no? En este caso, también vamos a hablar ahorita del tipo de agujas, pero en este caso se está usando una aguja coaxial, ¿no? Que es la técnica más usada, ¿sí? Y que es la que nosotros realizamos mayormente en el departamento, y se delimita muy bien, ¿no? La aguja, podemos observarla, que también proyecta una sombra posterior, y aquí podemos realizar la toma de la biopsia con gran éxito, ¿no? Y con pocas complicaciones para el paciente, si se realiza bien la técnica. Muy bien, ahora también hay que hablar de las consideraciones técnicas de estos procedimientos, ¿no? Como son la selección de agujas, como lo había mencionado. Nosotros podemos usar para la toma de biopsias de estas lesiones dos tipos de agujas, ¿no? Se habla de la pistola de orificio o de corte o la throughput, que es la que más usamos y que es la más usada en el mundo. Y también se puede usar la de aspiración con agujas de aspiración, ¿no? O aguja fina, ¿no? Las PAPS, ¿no? En el caso de la throughput, se utilizan unos calibres entre 14 a 20, ¿no? Y el promedio, lo que mayormente se utiliza, es el 18, ¿no? Lo que nosotros vemos en el departamento. Y para evaluación histológica, y este throughput, ¿no? O estas agujas throughput, nos van a brindar tejido o un espécimen para una evaluación histológica. Recordar, eso es lo importante, ¿no? Y generalmente son introducidos a través de una aguja coaxial, ¿no?
Y eso también es importante, porque nosotros al introducir esta aguja coaxial, lo que vamos a hacer es evitar pinchar o pinchar al paciente por diferentes lugares, ¿no? Cuando ya tenemos esta coaxial, simplemente por esta zona vamos a realizar la toma de la muestra, ¿no? La combinación de tamaño comúnmente de la coaxial es de un calibre 19, ¿no? De la aguja, y la pistola un calibre 20, ¿no? Sin embargo, lo que más usamos es el calibre 18. Y las agujas de aspiración, ¿no? Que también, o las PAF, que nosotros vemos más en lesiones pequeñas, ¿no? En lesiones que se utilizan más en lesiones superficiales o en lesiones que estén cercanas a vasos grandes, ¿no? O a áreas críticas que podríamos lesionar con esta TruCut, ¿no? En esos casos se utilizan estas agujas por aspiración con aguja fina, ¿no? Y aquí los calibres varían entre 20 a 23, ¿no? Para la evaluación citológica. En este caso ya no es una evaluación histológica, sino lo que vamos a aquí obtener van a ser células para la evaluación. Y aquí se habla, ¿no? Que en circunstancias donde el tejido es accesible y el tamaño del tumor es más de 1.5 centímetros, lo que se va a preferir es el uso coaxial o de la pistola, ¿no? Con un calibre entre 17 y 18, que es lo que más se usa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordar este tipo de agujas, porque esto es lo que nosotros día a día vamos a ver, ¿no? Es lo más frecuente que se realiza. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo es que se realizan estos procedimientos, ¿no? El procedimiento de estas biopsias se realiza bajo sedación, lo principal, ¿no? Pero es una bajo sedación consciente con midazolam o fentanil, ¿no? Esto es lo que menciona el artículo, aunque, bueno, nosotros no usamos esto, ¿no? Lo que sí usamos va a ser una anestesia local, ¿no? Entre 5 a 10 mililitros de lidocaína al 1% a nivel de los planos de la piel y del cerebro subcutáneo para anestesiar esta zona, ¿no? Vamos a posicionar bien al paciente, ¿no? Con la mejor vía o ventana para nosotros poder ingresar con nuestras agujas. ¿Sí? Vamos a evaluar antes de realizar el procedimiento la lesión, ¿sí? Por los diferentes métodos de estudios de imágenes que vamos a tener. Y vamos a colocar la aguja tangencial a los vasos mediastínicos. ¿Sí? Nunca debemos ir en forma perpendicular porque podemos causar diferentes complicaciones y lesiones vasculares o viscerales. Entonces siempre recordar que la vía en la cual nosotros tenemos que ingresar, como vieron en la aguja, ¿no? Nunca es perpendicular, siempre va a ser tangencial. Muy bien. Y como lo mencioné, ¿no? En pacientes no cooperativos incluso se puede llegar a usar una anestesia, ya no tan solo una anestesia local, de baja sedación, sino incluso se puede llegar a una anestesia general, ¿no? Totalmente. Sobre todo en niños y en pacientes no colaboradores, ¿no? Incluso, ¿no? Se habla de que hay algunos médicos radiólogos intervencionistas que utilizan técnicas como, por ejemplo, en las vías difíciles, ¿no? En los cuales ellos tienen miedo a realizar alguna complicación, ¿no? Incluso si ellos pueden instalar un neumotórax iatrogénico, un pequeño neumotórax iatrogénico que les brinda mayor espacio, ¿no? Entre el pulmón y la cavidad pleural para poder acceder mejor hacia la lesión mediastínica, ¿no? Posteriormente este neumotórax se extrae, ¿no? Es un procedimiento más largo, pero que se ha visto en los estudios que trae menos complicaciones. Sin embargo, esta es la forma general en la cual se realiza el procedimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya no una guía por ecografía, sino ya tenemos una guía cómo se realiza la toma de muestras de biopsia con tomografía, ¿no? En este caso, esta biopsia guiada por tomografía también va a tener unos pasos. Pero lo importante es de que principalmente para realizar biopsias de mediastino necesitamos cortes menores de 3 milímetros. ¿No? O de 3 milímetros, que son los más adecuados para poder graficar bien a nuestras estructuras, ¿no? Incluso en los casos en los cuales nuestras lesiones, ¿no? Se encuentren cercanas a los vasos, ¿no? Incluso en esos casos nosotros podríamos solicitar que la tomografía sea contrastada, ¿no? Para delimitar bien la pared y la masa, ¿no? O la lesión. Entonces, el procedimiento, ¿cómo va a empezar? ¿No? Empieza así, ¿no? Empieza colocando al paciente en el tomógrafo, luego nosotros con la marca láser vamos a delimitar bien la zona de la lesión,
Luego vamos a proceder a colocar un marcador radio opaco, ¿no? Por la zona en la cual ya planificamos nosotros el ingreso, ¿no? Como en este caso, en esta masa mediastinal que se encuentra en el espacio prevascular, ¿no? Aquí por delante de los vasos, de los grandes vasos, tenemos una masa mediastinal izquierda, ¿no? Entonces hay que ingresar por vía paraesternal izquierda, teniendo cuidado de no lesionar a los vasos, ¿no? Que pasan por aquí, que son los vasos de la mamaria interna, ¿no? Eso se puede también mover con técnicas, ¿no? Por ejemplo, con instilación de lidocaína, ¿no? O de suero fisiológico, nosotros podemos ir ingresando con la aguja e ir instilando suero fisiológico y de esta manera nosotros desplazamos hacia el lateral los vasos de la mamaria interna y evitamos también lesiones vasculares a ese nivel o nerviosas. Y una vez que se marca con este elemento radioopaco, nosotros vamos a tomar nuevamente la imagen, delimitar que se encuentre en una buena ubicación, vamos a proceder a sacar el marcador radioopaco, vamos a proceder a pintar con un plumón indeleble en el punto por donde vamos a ingresar, vamos a empezar a ingresar con la aguja, ¿no? Y poco a poco, según cómo el médico lo maneje, puede ir tomando imágenes tomográficas según cómo va ingresando. Una vez que ya se encuentre a nivel de la lesión, es donde ya puede aplicar o disparar para la toma de la muestra. ¿Sí? Entonces, eso es importante en lo que, o este es el método por el cual se realiza una biopsia guiada por tomografía, ¿no? Y lo importante aquí es de que es una técnica que nos brinda una buena delimitación de todas las estructuras, por ejemplo, a diferencia de la ecografía, ¿no? Que es un poco más limitada y generalmente más para lesiones superficiales, ¿no? En este caso es una lesión más profunda por lo que se utiliza esta técnica. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Igual, en el cual vemos que es lo mismo, ¿no? Tenemos una masa a nivel prevascular igual, ¿no? En este caso es la metástasis de un carcinoma endometrial. Y se muestra aquí cómo es que se va a ingresar a biopsiar esta lesión, esta masa. Y se va a realizar con lo que había mencionado, ¿no? Conforme la misma técnica, pero conforme ya se va ingresando al espacio pleural, a este nivel, el médico puede instilar aire, ¿no? Se dice que puede poner una cantidad de entre 10 a 20 mililitros de aire y va a crear un neumotórax iatrogénico y con esto va a crear un espacio, ¿no? Que le va a ayudar a tener un ingreso directo hacia la lesión, ¿no? Y al igual que ya lo vimos en la anterior imagen, va a proceder a realizar la técnica y va a disparar, ¿no? Para tomar la toma de la biopsia. Muy bien. Entonces, una vez visto esto, hay que recordar que hay enfoques intervencionistas, ¿no? Estos enfoques nos hablan también un poquito de la técnica, pero más que nada, ¿cómo es que se va a ingresar, ¿no? Y como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, hay diversas vías de acceso, ¿no? La que más hemos visto en este caso es la paraesternal, que es la más frecuente, ¿no? La vía más frecuente es la vía paraesternal, pero también se puede usar una vía transesternal, supraesternal, paravertebral, abordaje subtifoideo, transpleural, incluso transpulmonar, aunque estas no son las que... Bueno, la transpleural lo podemos hacer a través de este neumotórax iatrogénico, pero la transpulmonar es lo que se trata de evitar casi siempre. ¿No? Y para la parte vertebral, generalmente es donde se puede pedir la ayuda de la resonancia magnética. Sin embargo, también se usa más con tomografía. Muy bien, y aquí tenemos otra toma de biopsia guiada por tomografía, ¿no? De una masa igual, mediastinal, en el espacio prevascular izquierdo, ¿no? En el cual vemos que es la misma técnica, ¿no? Con una guía coaxial se va a ingresar hasta la lesión y se va a proceder a tomar la muestra de la masa, ¿no? En este caso, esta masa mediastínica. ¿No? En este caso, lo interesante es de que vemos cómo se está ingresando, cómo se delimita muy bien la aguja. En la imagen B lo que estamos viendo es la complicación del paciente, ¿no? Aquí lo que existió, vamos a ver que hubo una hemorragia, ¿no? Se ve como una efusión pleural, ¿no? Con una telectasia adyacente a ella, ¿no? Probablemente por la misma efusión, que en este caso fue una hemorragia pleural, ¿no? Fue una complicación y a los 3 días se repitió la biopsia. Muy bien, la otra vía que también se puede usar es una vía transesternal, ¿no? Como podemos observar aquí, y en este caso generalmente se puede usar
para evaluar lesiones que se encuentren adyacentes o por debajo del esternón, ¿no? Aquí ya es un poco, también se trata de evitar esta vía porque el ingreso no es tangencial, sino que aquí sí el ingreso va a ser perpendicular y con cualquier mal movimiento, ahí sí se pueden lesionar grandes vasos y ya puede tener unas complicaciones graves, ¿no? Entonces esto es lo que se trata de evitar, pero se puede realizar también mediante el uso de trocares o agujas gruesas, ¿no? También con guías coaxiales, como podemos observar aquí, y se procede con la misma técnica que ya hemos revisado para realizar el procedimiento. Muy bien. Aquí también otra técnica que también está entre las más usadas es cuando tenemos un abordaje paravertebral, ¿no? Generalmente esto se usa para lesiones mediastínicas paravertebrales, ¿no? Y también o posteriores y también subcarinales, ¿no? En esos casos se puede utilizar esta vía, ¿no? Y se va a ingresar, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Adyacente a las vértebras, ¿no? Entre los espacios intercostales. Y igual, ¿no? Con una guía, guía coaxial de aguja gruesa, vamos a ingresar para tomar la lesión, ¿no? En este caso era un paciente que presentaba un timoma, ¿no? Muy bien. Otras intervenciones guiadas por imágenes, no solo van a ser biopsias lo que vamos a realizar, sino que también vamos a realizar drenajes percutáneos, ¿no? Para el drenaje de abscesos mediastínicos, ¿no? Y aquí lo que vamos a utilizar van a ser dos técnicas. La técnica con uso de troca, ¿no? O en un solo paso, y la técnica de Seldinger, que es la que nosotros usamos en el departamento, ¿no? Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero esta es la más usada, la de Seldinger, ¿no? Y la de trocar, ¿en qué se caracteriza la de trocar o cómo se basa? Es de que vamos a utilizar una aguja que la vamos a localizar a nivel del mediastino, ¿sí? Vamos a realizar una incisión a nivel cutáneo, ¿sí? Por donde vamos a ingresar con el trocar, ¿no? Que es una pieza de metal, ¿no? Una pieza de metal que nos va a servir como una guía coaxial, ¿no? Que se utiliza en este caso. Pero en este caso es solo con el trocar. Y con este mismo trocar es por donde vamos a ingresar la aguja y vamos a sacar la muestra, ¿no? Y esto es lo que generalmente también se utiliza en el hospital, ¿no? Más que nada lo utilizan, esto he visto en neumología. Pero nosotros en radiología utilizamos la técnica de Seldinger, ¿no? Aquí ya se utiliza, en este caso utilizamos nosotros lo que viene a ser un catéter pigtail, ¿no? Con todo el equipo que viene dentro. Igual, ¿no? Se procede con la asepsia, con la asepsia que se realiza en ambos casos. Se procede a ingresar también, a realizar una incisión. Se procede a ingresar la guía con el coaxial, se deja la guía metálica, se va a proceder a ingresar los dilatadores y posterior a ello vamos a ingresar el catéter pigtail, ¿no? Y lo vamos a colocar justo en el centro de la colección, ¿no? O del absceso, y ahí termina el procedimiento, ¿no? Muy bien, esas son las dos técnicas que se utilizan para intervenciones para el drenaje de abscesos mediastínicos. Muy bien, ahora de todos estos procedimientos hay complicaciones, ¿no? Que como yo los había mencionado, la hemorragia y el hematoma son los más frecuentes, ¿no? Y el hemotórax también es uno de los más comunes que se pueden ver, ¿no? También la hemoptisis, la hemorragia alveolar se puede observar, pero es más raro, ¿no? Y esto más que nada se va a dar cuando realizamos biopsias transparenquimales, ¿no? O transpulmonares. También se puede ver un síncope vasovagal, ¿no? En algunos casos. Y también en un metaanálisis, ¿no? En el mismo metaanálisis que hablamos anteriormente, ¿no? Que se realizó en 1345 biopsias con aguja gruesa de lesiones mediastínicas, se obtuvo una tasa de complicaciones generales y mayores entre 13% y 2%, ¿no? Complicaciones generales de 13% y las complicaciones mayores de un 2%, ¿no? Y las agujas de pequeño calibre, ¿no? Es decir, las mayores de 18, van a disminuir la tasa, ¿no? De complicaciones, ¿no? Es decir, por eso es que en las lesiones superficiales o que estén adyacentes a vasos se utiliza la aspiración con aguja fina, ¿no? De menor calibre. Muy bien, ya para culminar, tenemos que recordar que van a haber, ya se está viendo y el artículo lo menciona, que hay direcciones futuras. Esto está en constante avance día a día, ¿no? Y como ya hemos visto en varias charlas, ¿no? O en varios webinars, es de que el futuro está realizar las biopsias con el PET-CT, ¿no? Que ya se realiza en otros países. ¿Y por qué? Porque esto ayuda a delimitar mejor
la recurrencia de toma de muestras, porque con esto nos delimita muy bien la zona metabólica de la lesión o de la masa, que es donde nosotros vamos a tener certeza de tener un buen rendimiento y precisión diagnóstica con una sola toma de muestra, ¿no? También el avance para el futuro es de que cada día más, más adelante vamos a ver que se van a realizar más procedimientos robóticos, ¿no? Y con los beneficios y desventajas que esto trae consigo, pero entre más beneficios, ¿no?, que va a traer, porque ya se están creando estos, tenemos el famoso robot Da Vinci, ¿no?, que ya se utiliza mucho en Europa y en Estados Unidos y que seguro en un futuro va a llegar a nuestro país, pero esto trae grandes beneficios porque evita complicaciones que se pueden originar con la mano humana, ¿no? O es decir, con una desviación en el ángulo o algo por el estilo que se pueda realizar, ¿no? Se podrían evitar complicaciones. Y también en el futuro se están diseñando agujas ya no fijas, ¿no?, sino que también lo que se está ya investigando es la utilización de agujas flexibles para poder atravesar o llegar mejor a las lesiones de más difícil acceso, ¿no?, por una vía accesible que no traiga tantas complicaciones. Entonces, estas son las direcciones futuras de este, de todas estas técnicas intervencionistas, ¿no? Entonces, en conclusión, la biopsia guiada por imágenes es segura y está asociada con un alto rendimiento diagnóstico para la evaluación histológica de masas mediastínicas, ¿no? La elección de la modalidad de imagen y biopsia depende de cada paciente en particular y de la lesión en particular, ¿no? Y la tomografía computarizada permanece como la modalidad de imagen de elección, ¿no? Sin embargo, la ecografía y la resonancia magnética también se puede utilizar en diversos escenarios clínicos, ¿no? Y el drenaje guiado por tomografía computarizada y ecografía es un procedimiento eficaz para el tratamiento de colecciones o lesiones quísticas benignas en mediastino, ¿no? Porque cuando estas lesiones quísticas son sintomáticas, también se pueden drenar, ¿no?, a pesar de que son benignas. Muy bien, la bibliografía se basó en este artículo que presento a continuación. Muy bien, eso sería toda la exposición. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Eric. Qué interesante tu presentación de este artículo. Hemos empezado por las biopsias en el mediastino, ¿no?, que son importantes, pues, ¿no? Y el valor que tiene el ultrasonido, ¿eh? El ultrasonido es un elemento importante, ¿eh? Importante, pero como tú lo mencionabas, es operador dependiente, ¿no? Siempre se debe evaluar estas lesiones mediastinales, ¿no?, aparentemente profundas, pero el ultrasonido nos da esa posibilidad de tener un acceso, sobre todo para las masas prevasculares. Muy bien, entonces vamos a continuar para luego hacer una especie de plenaria y intercambiar ideas con el grupo de neumólogos. También nos acompaña el doctor Felipe Garay, que es ex residente, ahora asistente, y la doctora Judith, también ex residente de nuestra institución, ahora médico ahí en Chosica. Entonces, para nosotros es siempre halagador continuar mano. Nos gustaría que estuviesen acá nuestros seis residentes, ¿no?, porque esta posibilidad de tener el Zoom nos da este acto importante de compartir conocimiento, ¿no? Y el conocimiento nunca se detiene. Bienvenidos. Entonces, continuamos. ¿A quién le toca? Doctor, me toca a mi persona. Perfecto, adelante, Jesús. Entonces, continuamos con esta plenaria de mediastino, ¿no?, a raíz de una revisión de Clínica Radiológica de Norteamérica, donde hay varios artículos que son importantes evaluarlos. Uno de ellos ha sido la guía de la biopsia en mediastino, perdón. Y ahora Jesús nos va a hacer la siguiente presentación de la clasificación del cáncer esófago, ¿no?, el estadiaje, que también es parte, pues, del mediastino, ¿no? Antes lo clasificaban dentro del mediastino posterior, el famoso cáncer de esófago. Adelante, doctor Domínguez. Sí, buenas noches, doctor Ramírez, doctor Díaz, buenas noches, y buenas noches también, colegas. Continuando, antes de continuar con la presentación, quería
dar un pequeño alcance, una pequeña acotación para las reuniones ingresantes que deberían de también enfocarse, ya que estamos viendo patologías del mediastino y estamos haciendo la actualización al mediastino, deberían de, luego de estas clases, deberían de revisar la anatomía del mediastino, tanto por radiografía, tomografía, resonancia, y decirles también que no le tengan miedo a la aguja, ya que el intervencionismo, como bien lo mencionó Eric, bueno, va a ser el futuro de la especialidad y esperemos que siga así, ¿no? Ya, bien, continuando ya con la actividad, el tema que me ha tocado es sobre cáncer de esófago y el estadiaje del mismo, ¿no? Dentro de la agenda a tratar está la introducción, la anatomía y distribución del sistema linfático, el diagnóstico, la metástasis a distancia y mensaje para llevar a casa y la bibliografía. Dentro de los objetivos tenemos, el primer objetivo es conocer el TNM de acuerdo a la AJCC de la octava edición en cáncer de esófago y conocer las distintas modalidades diagnósticas para el cáncer de esófago. Todos estos objetivos están basados al artículo que está mencionado abajo del slide. Como primer slide o como primera diapositiva tenemos la introducción. Los cánceres o neoplasias de esófago han ido en aumento desde 1980. El tratamiento va a depender de cada etapa. La estadificación más usada es la octava edición de la AJCC y ocupa el séptimo lugar de los cánceres en el mundo y sexto lugar en mortalidad. El carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma son los dos tipos histológicos más frecuentes de la neoplasia de esófago, hasta en un 90%. El carcinoma de células escamosas es frecuente en países subdesarrollados, hasta en un 80%, como el nuestro, y el adenocarcinoma es frecuente en América del Norte, Australia y Europa. En esta segunda lámina, como podemos ver acá, tenemos una gráfica del esófago, y de las capas histológicas que conforman el esófago. Sabemos que el esófago está conformado por la mucosa, la submucosa, la muscularis y la adventicia. Hay que recordar también que el esófago no tiene serosa y el que no tenga serosa hace que los cánceres de esófago puedan extenderse a órganos o a estructuras vecinas, como por ejemplo estructuras vasculares como la aorta o la pleura también, o mediastino o diafragma. En esta lámina también le podemos sacar provecho a que al TNM, ¿no? Acá podemos ver que el tumor in situ solamente va a comprometer lo que es el epitelio y la membrana basal, como se ve acá en la imagen. El T1A compromete ya epitelio, membrana basal y parte de la lámina propia, ¿no? Como señala acá la flecha, vemos acá, lámina propia, ¿no? Entonces, T1A, epitelio, hasta la lámina propia. T1B ya abarca ya o llega hasta la submucosa, el T1B. Entonces, epitelio, lámina propia y submucosa. El T2 ya va a comprometer epitelio, lámina basal, submucosa, muscularis, y hasta ahí queda nada más, hasta muscularis. Y el T3 va a abarcar casi todas las capas, ya
incluyendo la capa adventicia. El T4A viaba a comprometer estructuras adyacentes como la cavidad pleural, que está señalada en azul, y el 4B ya compromete estructuras vasculares como la aorta, ¿no? Como se ve acá. Entonces, la letra N del TNM significa la presencia de metástasis ganglionares regionales, ¿no? Como se ve acá. Entonces, y el M me va a indicar la presencia de metástasis. Puede que haya ausencia de metástasis, que se va a indicar con la letra M sub 0, y la presencia de metástasis, que se va a indicar con la letra M sub 1, ¿no? Entonces, acá en este cuadro, lo tenemos ya más detallado, el T me representa al tumor, ¿no? Me va a representar, en fin, el compromiso tumoral, pero de acuerdo a las capas histológicas, y que va de superficial a profundo. Entonces, el T se va a subdividir en T1, T2, T3, T4, que ya hemos dicho que el T1 solamente compromete epitelio y membrana basal, ¿no? Entonces, el N se representa por, o va a representar a las metástasis ganglionares, y se van a subdividir en N sub 0, N1, N2 y N3. El N1 quiere decir que van a haber 1 a 2 ganglios afectados, el N2 quiere decir que van a haber 3 a 6 ganglios afectados, y el N3 quiere decir que van a haber más de 6 ganglios afectados. Importante recordar ya cuando es N3, más de 6 ganglios afectados. Entonces, el M va a describir la metástasis a distancia, que se van a representar en M sub 0 y M1. Y el G, que también lo consideran en el TNM, representa la actividad biológica del tumor y se va a categorizar en G1, G2 y G3. Entonces, el G1 significa que es un cáncer bien diferenciado. El G2 quiere decir que es un cáncer moderadamente diferenciado, y el G3 es un cáncer o una neoplasia pobremente diferenciada. En esta lámina que está en blanco, es para más o menos, antes de entrar más de lleno al artículo, es para más o menos que conozcan que el esófago es una estructura tubular. Es una estructura tubular, es como un... tiene forma cilíndrica y tiene su propio músculo, ¿no? Músculo liso y músculo estriado. Entonces, al esófago lo pudimos dividir en tres tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Esta división es de manera, para hacerlo de manera más académica, ¿no? El tercio superior va a estar conformado por músculo estriado, el tercio medio por músculo estriado y músculo liso, y el tercio inferior por músculo liso. Algunos autores dicen que los dos tercios superiores es músculo estriado y el tercio inferior por músculo liso. Entonces, esto también me va a permitir esta segmentación del esófago me va a permitir clasificar mejor las localizaciones de mis neoplasias esofágicas. Por ejemplo, en los dos tercios superiores, el tumor que más se localiza en esa zona es el carcinoma de células escamosas.
el escamoso, el de células escamosas está en los dos tercios inferiores, en los dos tercios superiores, y en el tercio inferior está el adenocarcinoma. Bien, continuando, antes de continuar a la siguiente lámina, también hay que recordar la distribución linfática. La distribución linfática generalmente va a ser de la siguiente manera. Los ganglios generalmente se van a encontrar en lo que son, se van a encontrar en la lámina propia y en la submucosa. Ahí se van a encontrar los ganglios. Acá se van a encontrar los ganglios. En la lámina propia y en la submucosa. Entonces, si los ganglios que se encuentren en el tercio superior y los ganglios que se encuentran en el tercio inferior y los ganglios que se encuentran en el tercio inferior van a tener una distribución diferente. Los que se encuentren en el tercio superior, su distribución va a ser hacia cefálico, se van a ir hacia los ganglios cervicales. Y los que se encuentran en el tercio medio, la distribución va a ser, puede ser hacia arriba, hacia cefálico o hacia caudal. Y los que se encuentran en el tercio inferior, la distribución va a ser cefálico, eso también lo menciona el artículo. Entonces, esto va a ser importante porque me va a permitir saber a dónde buscar las metástasis ganglionares, ¿no? De acuerdo al tumor. Si el tumor se encontraba acá arriba en el tercio superior, entonces las metástasis ganglionares van a ir hacia los ganglios cervicales. Entonces yo tengo que buscar en la región del cuello si hay este metástasis ganglionares. Pero si el cáncer estaba localizado en la parte inferior, tengo que buscar metástasis ganglionares hacia la cavidad abdominal, hacia el abdomen, ¿no? En esta lámina, donde dice anatomía y distribución del sistema linfático, bueno, el artículo al esófago no lo divide en tres tercios, como la mayoría lo hace, sino lo divide en cuatro segmentos o en cuatro partes. Que tenemos al esófago cervical, como acá lo dice, el esófago torácico superior, al esófago torácico medio y al esófago torácico inferior, ¿no? Entonces, el esófago cervical abarca desde el esfínter esofágico superior hasta el notch external y el esófago torácico superior del notch external hacia la vena ácigos y el esófago torácico medio desde la vena ácigos hasta la vena pulmonar inferior. Y el esófago torácico inferior desde la vena pulmonar inferior hasta el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el artículo. El artículo lo divide en cuatro partes, pero generalmente se lo dividen muchos en tres segmentos, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Ahora, el diagnóstico de los cánceres de esófago se requiere un enfoque multimodal usando los siguientes métodos de imágenes. Tenemos a la ecografía endoscópica, a la tomografía torácica abdominopélvica, al PET-CT, a la resonancia y al PET-CT o a la resonancia usando este captador que es el FDG, ¿no? Entonces, imagen híbrida, ¿no? Híbrida, sí. Imagen híbrida. Ajá. Es similar al PET, ¿no? Entonces, la resonancia, los secuencias que se usan para la neoplasia de esófago es la secuencia T2 y la secuencia por difusión. Eso es lo que menciona el artículo. La ecografía endoscópica sirve sobre todo para valorar la invasión del tumor. O sea, me sirve para valorar el T. Valora el T y también valora
las metástasis ganglionares. Incluso la ecografía endoscópica es superior, un poco superior a la tomografía, para valorar las metástasis ganglionares. Entonces, acá tenemos que la ecografía endoscópica evalúa la profundidad del tumor. ¿Por qué? Porque me permite delimitar muy bien las capas histológicas. En cambio, la tomografía no me permite delimitar las capas histológicas. Es por eso que la ecografía endoscópica es superior que la tomografía tóraco-abdominopélvico. Esta modalidad, que la ecografía endoscópica, es muy precisa y tiene una sensibilidad y especificidad de un 71 a 92%, dice el artículo. Y la tomografía tóraco-abdominopélvica no sirve para evaluar la profundidad del tumor, pero sí sirve también para valorar metástasis ganglionares y metástasis a distancia. La sensibilidad de ella en algunos estudios llega hasta un 67% o hasta un 70-75%. La PET-CT me permite valorar más las metástasis ganglionares y las metástasis a distancia. Tiene un rol superior a la tomografía. La resonancia me permite la localización de los tumores. Entonces, el PET-CT es superior a la tomografía, pero acá hay un corolario que dice el artículo, que dice que mientras más avanzado esté el tumor, mayor es la detección, ¿no? Entonces, mientras más avanzado esté el tumor, mayor es la detección. Y como beta radiológica, y que menciona el artículo, dice que el incremento de captación focal cuando se usa este marcador, el FDG, también se puede presentar en otras patologías, y es muy importante que también lo tengamos en cuenta para no caer un poco en el error, ¿no? Por ejemplo, en esofagitis, ulceraciones, en las postbiopsias endoscópicas. Es por eso que es importante también la correlación con la historia clínica. Entonces, acá como el FDG, el PET-CT permite la detección de metástasis ganglionares y también de metástasis a distancia. En esta otra lámina podemos ver a la mano izquierda una ecoendoscopía, así se ve una ecoendoscopía, y acá a la mano derecha tenemos una tomografía en reformativo axial con contraste. Acá en la ecoendoscopía podemos ver que sí se pueden diferenciar las capas histológicas, a diferencia de la tomografía, que no se puede diferenciar. Es por eso que no es útil para evaluar la invasión tumoral, no es útil para valorar el T, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esta ecoendoscopía, esto correspondería a la mucosa, esto a la submucosa, esto a la muscular, y lo que está más a la periferia, la adventicia. Acá en la tomografía podremos, lo único que podemos decir es que hay un engrosamiento circunferencial patológico del esófago, ¿no? Como se ve acá. Pero no me permite determinar la invasión del tumor, ¿no? En la tomografía. En esta otra imagen, que es una ecografía endoscópica, ahí nos está mostrando que es también muy buena para la detección de metástasis ganglionares. Acá, este es un ganglio sospechoso de malignidad. Acá en esta otra lámina, en este otro slide, en la mano izquierda tenemos una tomografía con contraste en reformativo axial, y acá tenemos al PET-CT, ¿no? En esta tomografía con contraste podemos ver que hay una masa a nivel del esófago distal, como señala el asterisco, y esta masa también está colapsando el bronquio intermedio, lo que está condicionando una atelectasia del lóbulo
inferior derecho. Y en la imagen de la derecha vemos cómo hay una captación ávida al FDG, ¿no? Entonces está confirmando la presencia de una neoplasia esofágica, ¿no? Acá tenemos, en esta otra lámina, tenemos imágenes de PET-CT. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, nos está mostrando dos zonas de captación. La que está superior, la que señala la flecha larga, es una zona, un incremento de captación focal a nivel del mediastino, y la que el asterisco también me está señalando una zona de captación que me está a nivel del esófago, ¿no? Esófago distal. Y en la imagen B me confirma que esta zona de captación realmente era una, hay es una metástasis mediastinal, perdón, una adenopatía mediastinal, ¿no? Ahora, en cuanto al M de metástasis a distancia, se clasifican o tiene las siguientes subcategorías, como habíamos mencionado, en M sub 0 y M sub 1. El M sub 0 es ausencia de metástasis y M sub 1 es presencia de metástasis. Las metástasis a distancia ocurren hasta en un 30%. Y los lugares más frecuentes a tener en cuenta esto es los ganglios linfáticos no regionales, hígado, hueso, pulmón y glándulas suprarrenales. Bueno, ya ustedes verán cómo se aprenden esta ya de manera mnemotécnica. Bueno, aún no he podido sacar una mnemotecnia con respecto a los lugares más frecuentes de metástasis en los cánceres de esófago, pero si alguien lo saca, bueno, invito a que lo compartan, ¿no? La modalidad de imagen ideal es la tomografía, ya que tiene una sensibilidad de hasta un 81% para la detección de metástasis a distancia. El PET-CT tiene una sensibilidad y especificidad de hasta un 98% para las metástasis, incluso es mayor que la de la tomografía, lo que le confiere una superioridad contra la tomografía, ¿no? Acá, como podemos ver en este slide, en la imagen de la izquierda, en la imagen A, vemos que hay una captación, una zona, varias zonas de captación, y acá en la imagen B podemos ver que vemos una zona de captación también. Y acá también podemos ver una zona de captación en la pared torácica y otra zona de captación a nivel de las costillas, ¿no? En esta otra imagen, en esta secuencia en T2 y en esta secuencia por difusión, en la T2 podemos ver un engrosamiento patológico del esófago, un engrosamiento circunferencial patológico, y adyacente a él vemos una adenopatía, ¿no? Y en la secuencia por difusión vemos un incremento de señal a nivel del esófago distal y también un incremento de señal que está en relación a esta adenopatía, que está en relación a esta metástasis ganglionar, ¿no? Restringe la difusión, ¿no? Sí. Ajá, restringe la difusión. Acá tenemos un corolario del artículo que dice que para la evaluación de la subcategoría T
la ecografía endoscópica, la ecografía endoscópica mostró la mayor precisión seguida de la tomografía y resonancia con FDG y la tomografía en un 86 y 66% y 33% respectivamente, ¿no? O sea, la ecografía endoscópica tiene un valor superior a la tomografía y a la resonancia para valorar la invasión tumoral, hasta en un 86%, ¿no? Para la subcategoría N, las imágenes del PET-CT por resonancia mostraron la mayor precisión diagnóstica, seguida de la ecografía endoscópica y del PET-CT y de la tomografía. Entonces, el PET-CT por resonancia tuvo una sensibilidad y especificidad de hasta un 83%, mientras que la tomografía hasta en un 50%, ¿no? Pero miren, la ecografía endoscópica no se queda atrás, ¿no? Hasta en un 75%. Quiere decir que de todos los métodos diagnósticos, la ecografía endoscópica y la resonancia por PET-CT, la resonancia por en imágenes híbridas, son superiores a los demás métodos diagnósticos, ¿no? Acá en esta última lámina les traemos el TNM de la JCC de la octava edición con sus estadiajes, estadio 0, estadio 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, ¿no? Entonces, acá para este estadiaje le corresponde al adenocarcinoma, este otro estadiaje le corresponde al carcinoma de células escamosas, y este es un estadiaje patológico porque va a evaluar el grado de atipia, ¿no? Si el tumor es bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Y acá, esta es una tabla donde me dice también el estadiaje del cáncer de células escamosas, pero ya con la patología, ¿no? Con el grado histológico. Entonces, acá, ¿qué podemos resaltar de esos cuadros? ¿A dónde está? Que el T1B siempre va a esofagectomía. Y el T1 y el T1 in situ, ese va a resección endoscópica. ¿No? Entonces, acá este último cuadro que muestra el artículo es para valorar al paciente después de la neoadyuvancia, ¿no? Mensajes para llevar a casa: conocer la última edición de la JCC para el estadiaje del cáncer de esófago. Las modalidades por imagen son la ecografía endoscópica, la tomografía toracoabdominal pélvica y el PET-CT, y la ecografía endoscópica es la mejor técnica de imagen para valorar la profundidad del tumor y la presencia de metástasis ganglionares, o sea, el estadio N, ¿no? El estadiaje N. Esta es la bibliografía y gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Excelente tu capacidad de análisis y de síntesis con esta parte del artículo. Entonces, continuamos con Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Estamos con este pequeño simposio de mediastino, actualización. Hemos tocado la parte de intervencionismo, luego cáncer de esófago y ahora neoplasias epiteliales tímicas y correlación radiológica patológica. Adelante, por favor. Alberto. Doctor Ramírez, buenas noches. Doctor Díaz, doctor Felipe, doctora Yudí, buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Gracias, doctor. Entonces voy a continuar.
El día de hoy me toca hablar acerca de las neoplasias epiteliales químicas y pues su correlato entre las imágenes y los hallazgos patológicos, ¿no? Siempre hemos escuchado, ¿no? A nivel del mediastino anterior, ¿no? Las 4T, ¿verdad? Que siempre mencionaba el doctor Ramírez, y una de ellas, pues, eran las neoplasias del timo, ¿no? Y en ellas, pues, a la cabeza vamos a tener al timo humano. Dentro de ellas, pues también hay otras dos que van a ser menos frecuentes, pero también tienen sus características radiológicas y patológicas. Y esa es la que vamos a ir revisando en este artículo que nos ha facilitado el doctor Ramírez. Y pues que me pareció interesante y que creo que también a ustedes les va a parecer interesante. Bien, entonces vamos a hablar un poco en la introducción, la revisión del artículo, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, como introducción, vamos a hablar que las neoplasias epiteliales tímicas, según la clasificación de la OMS, van a incluir al timoma, al carcinoma tímico y el carcinoide tímico. Estos son un grupo raro de tumores y pueden ser diagnosticadas de manera incidental en el estudio de un síndrome paratímico, quizás, ¿no? También como en el caso de la miastenia gravis de algunos pacientes o cuando el efecto de masa o la invasión local provocan otros síntomas y que quizás nos pueden hacer sospechar de estas lesiones. En cada uno de estos escenarios, pues comprender la relación radiológica y patológica de estas neoplasias, pues va a permitir a los especialistas en imágenes clínicas que contribuyan, pues van a contribuir de una manera significativa de las decisiones del manejo y la atención general del paciente. Entonces es importante siempre tener en presente estas lesiones tímicas, ¿ya? Porque en muchos casos, pues el diagnóstico, o en la mayoría de casos, vamos a decir, pues lo va a dar la histopatología. Bien, entonces comencemos hablando acerca del timoma. El timoma, pues, es una neoplasia más común del mediastino prevascular o anterior en los pacientes mayores de 40 años. Se menciona que es hasta un 80% de todos los tumores epiteliales tímicos. No hay diferencia en el sexo. Se menciona que un tercio de estos pacientes van a estar asintomáticos. Muchos van a estar identificados de manera incidental en imágenes torácicas, como les mencionaba. Según el tamaño y la ubicación, van a presentar, dependiendo de ello, la clínica. Pueden presentar un dolor torácico, disnea, tos o parálisis del nervio frénico. Si la masa obstruye la vena cava superior, va a haber quizás la presencia de hinchazón facial o del brazo. Dentro de los componentes histológicos, predisponen pues también al síndrome paraneoplásico, ¿no? Que es, puede manifestarse de una manera autoinmune, ¿no? Más de un tercio de estos pacientes pueden presentar presenta, mejor dicho, miastenia gravis, hipoglobulinemia entre un 5 a 20%, y menos frecuente en la plasia pura de glóbulos rojos, hasta un 4%, y la neuromiotonía, conocida también como el síndrome de Isaac, hasta un 3%. Por el contrario, solo el 10 al 20% de los pacientes con miastenias graves tienen la presencia de este tumor, ¿no? Se contradice a lo antes dicho, pero es característico quizás, ¿no? Incidencia de afectación, hay que recordar la afectación de los ganglios linfáticos o metástasis a distancia, pero lo característico de este tumor que tiene en poco porcentaje, se dice que hasta un menos de 5% es la afectación a ganglios linfáticos o hace metástasis a distancia, ¿no? Y si hace compromiso a nivel de los ganglios linfáticos, están ubicados en la parte prevascular hasta un 90% de todos los casos. Cuando hay metástasis a distancia, pues se agrupa en si hay compromiso pleural, pericárdico o si está ya una metástasis a distancia. Bien, hablemos acerca del sistema de clasificación modificado de Masoka-Koga que se dio en el año 1994. Esta clasificación actualmente lo viene utilizando, ¿no? Y está en correlato también con el TNM, ¿no? De la AJCC en la octava edición, ¿no? Del 2017, como también mencionaba Moisés, ¿no? Este es para la evaluación de los timomas, ¿no? Donde pues la estadificación se va a basar en la invasión local, la afectación de los ganglios linfáticos y la metástasis. Entonces, el estadio
Uno, según Masuaka Koga, va a ser un tumor macroscópicamente y microscópicamente completamente encapsulado, ¿no? Un 2A, invasión transcapsular microscópica, un 2B, una invasión macroscópica en el timo o el tejido adiposo circundante, o más adherido pues a la pleura mediastínica o el pericardio, pero sin romperlo. Un 3, ya beber una invasión macroscópica a un órgano vecino, o a los grandes vasos, o también el pericardio o el pulmón. Un 4A, una diseminación pleural o pericárdica, y una 4B, ya una metástasis linfógena o hematógena ya a distancia. Bien, aquí también en este artículo menciona para describir la afectación de los ganglios linfáticos por este tumor, ¿no? Y estos se van a dividir en dos grupos. Lo dividen en anterior y en profundo. Bien. Esta propuesta o este mapeo de los ganglios linfáticos está propuesto por el Grupo de Interés de Neoplasia Tímicas y la Asociación Internacional para el Estudio de Cáncer del Pulmón, donde mencionan, como les decía, en dos grupos, un grupo anterior y un grupo profundo. El grupo anterior va a estar localizado, o sea, todos los ganglios linfáticos que estén localizados a este nivel, sea anterior, obviamente que vamos a definir primero esta área, ¿no? En la parte superior, a nivel del cartílago cricoides, en la parte inferior, a nivel del diafragma, en la parte anterior, en la pared posterior del esternón y en la parte posterior, a nivel del pericardio y también pues de los grandes vasos que están aquí presentes dentro del mediastino. Entonces, todo esto se menciona como un grupo anterior. El grupo profundo va a estar dado, ¿no? Anterior al esófago, ¿verdad? Y obviamente en la parte posterior del grupo anterior, ¿no? En la parte lateral, ¿no? Me estaba mencionando también de este grupo anterior, pues va a estar dado por el mediastino. El mediastino que está en ambos lados, ¿no? Para terminar de cerrar la idea de este grupo anterior. Y en el grupo profundo, pues va a estar dado por los cilios, ¿no? Y que se van a extender, ¿no? A la parte superior hasta los ganglios cervicales anteriores. ¿Ya? Esto es la novedad de este artículo. Entonces, todo ganglio que se un grupo ganglionar que se encuentra afectado a este nivel, ¿no? En la parte anterior se tiene que describir y obviamente decir que está dentro del grupo anterior o si está dentro del grupo profundo, ¿verdad? Entonces, esta clasificación está incluida para evaluar el compromiso ganglionar. Eso también hay que tenerlo presente. ¿No? Aquí estamos viendo, ¿no? De cómo se divide, ¿no? En estos grupos anteriores, ¿verdad? Y los profundos, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Y como se está mostrando también estas imágenes tomográficas. Muy bien, hablemos ahora de las características patológicas. El sistema de clasificación histológico más utilizado es la cuarta edición de la OMS que se dio en el 2015. Este divide pues en cinco subtipos principales. Un tipo A que representa menos del 15% de los casos, donde se caracteriza por presentar células fusiformes, ovaladas, ¿no? Medular, van a estar estas lesiones circunscritas, ¿no? Van a tener poco o ningún linfocito inmaduro, eso también hay que tenerlo presente. Y tienen una actividad mitótica baja. En el tipo AB, que representa el 25%, va a ser mixto. Por su propiamente nombre o tipo, como le han puesto AB, va a tener características tanto del grupo A como del grupo B. Y lo que caracteriza el grupo A, porque tiene pocos linfocitos, y del grupo B, al contrario, tiene una cantidad significativa de linfocitos inmaduros. Pero también son lesiones encapsuladas y múltiples lobulaciones presenta, ¿no? La de tipo B, lo característico es que tiene un rico contenido de linfocitos inmaduros, está también a nivel cortical, ¿verdad? Y a veces se asemeja a un timo normal, ¿no? En un tipo B2, que representa un 25% también, también tiene un buen contenido de linfocitos, tiene una cápsula fibrosa y las células epiteliales tímicas neoplásicas poligonales van a estar intercaladas y pues pueden aparecer en una forma de racimos, ¿no?
un tipo B3 que representa el 15%, van a predominar las células epiteliales poligonales moderadamente atípicas y pocos linfocitos inmaduros bien diferenciados en comparación con el carcinoma tímico. Hay otros subtipos, pero en menor porcentaje, ¿no? Bien, dentro de la función de las imágenes. Entonces, a la cabeza, primero tenemos que recordar, ¿no? O descartar la presencia, mejor dicho, que la lesión que estemos viendo pueda ser, pues, un timo residual normal o una hiperplasia tímica benigna. El estudio que nos va a permitir también ver y descartarse eso, pues es la tomografía de tórax a la cabeza. Esta también nos va a permitir ver la invasión local, la metástasis, y pues el uso de contraste endovenoso va a permitir también diferenciar o ver la invasión, si es que ha invadido o no la parte vascular, ¿no? A nivel mediastínico. Y esto pues va a ser determinante para la clasificación del TNM, ¿no? Si está comprometido o no está comprometido, puede ser un T3 o un T4, va a variar, ¿verdad? Estas son masas lobuladas, unilaterales, frecuentemente característicos, ¿no? De estas lesiones. Y menos frecuentes van a estar en los ángulos cortofrénicos o a lo largo de los bordes tacos, como vamos a ver en el otro caso que se va a presentar también, ¿no? En este caso, son menos frecuentes en estos lugares. Suelen ser homogéneamente sólidos, pero también pueden tener componentes quísticos, algunas calcificaciones. Estas pueden ser lineales o periféricas, distribuirse también de manera en toda la masa. Puede haber afectación ganglionar local o distante. Obviamente, vemos si un eje corto, una medida de un eje corto mayor de 1 centímetro, pues hay que reportarlo, identificarlo, reportarlo y obviamente dónde está ubicada esta lesión ganglionar, ¿verdad? Y lo importante que tenemos que describir: la infiltración circundante de la grasa mediastínica, los bordes, la invasión franca del pericardio, el pulmón, los vasos, la pared torácica, el miocardio, la tráquea o el esófago, pues tienen también implicancia dentro de la clasificación TNM, ¿no? La resonancia magnética se va a utilizar solamente para las masas mediastínicas prevasculares que pueden estar indeterminadas. A menudo pueden distinguir entre timo residual benigno o una hiperplasia tímica y neoplasia tímica. ¿Qué se va a presentar? ¿Cómo se va a presentar, ¿no? Una señal baja, intermitente 1 y al contrario, van a estar hiperintensos en T2. En ocasiones vamos a ver la presencia de los tabiques fibrosos, internos hipointensos y una cápsula fibrosa. La difusión y la resonancia con gadolinio pues nos va a ayudar a diferenciar las lesiones mediastínicas benignas de las malignas, ¿no? Como también ya lo hemos visto en otras patologías. El PET-CT con FDG pues también no va a tener un papel muy, muy, muy primordial en estas lesiones, ya que esta lesión tiene una actividad mitótica variable, ¿no? Indicada pues por el valor de la captación estandarizado, pero se menciona que si encontramos pues niveles altos van a sugerir ya no como un timoma, sino al contrario, un carcinoma tímico o un carcinoide tímico, ¿no? Bien. Ahora, quise colocar esta diapositiva para poder recordar, ¿no? Y tener presente, ¿no? Dentro de la clasificación TNM, cómo es el comportamiento del tumor, ¿no? Dentro de esta clasificación tenemos al T1A, que es una lesión encapsulada o no encapsulada, con o sin extensión a la grasa mediastínica. Un T1B, cuando ya hay extensión a la pleura mediastínica. Un T2 cuando ya hay un compromiso en el pericardio y un T3 cuando ya hay compromiso en el pulmón, la vena braquicefálica, la vena cava superior, la pared torácica, nervio frénico, los vasos pulmonares ciliares, extrapericárdicos, ¿no? Y un T4 ya hay un compromiso de la aorta, de los vasos del arco de la aorta, la arteria pulmonar principal, el miocardio, la tráquea o el esófago. Entonces, esto es lo que también tenemos que recordar, ¿no? Según la clasificación de la OMS del 2017. Entonces, vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? Entonces, la radiografía, pues, es ese elemento primordial, ¿no? Que nos puede, pues, detectar estas lesiones tímicas.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estas dos radiografías, tanto frontal, posterior, anterior y lateral, ¿no? La lesión, ¿no? Características, ¿no? Un aumento del diámetro, ¿no? Del mediastino nos puede hacer sospechar la presencia de esta tumoración. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Una radiopacidad, ¿no? Circular a nivel del íleo del lado íleo pulmonar del lado derecho, ¿no? Que se ve más definido, que está ubicado en el mediastino anterior, ¿no? Que también se le hace, pues, en este paciente un estudio tomográfico sin contraste y lo que estamos viendo, pues, una lesión en el espacio prevascular, ¿verdad? Con quizás algunas calcificaciones periféricas, ¿no? Y que también, pues, tiene un componente menor, ¿no? Bilobulado es este tumor, ¿no? En el PET-CT también vemos que hay una captación, pero no es muy característico de este timoma, ¿verdad? En la pieza anatomopatológica, ¿verdad? En la pieza quirúrgica ya estamos viendo la lesión que es bien definida, bilobulada, pero que también ya, que mejor dicho, que el tejido graso a nivel del mediastino no se encuentra comprometido, ¿no? Y el estudio histológico, ¿no? Con hematoxilina eosina a 40X, vemos pues que respeta, ¿no? La cápsula, ¿no? No sale de la cápsula. ¿Okay? En este caso era pues un timoma tipo A de una mujer de 64 años. Aquí vemos otro caso, ¿ya? Y en este caso pues se le hizo un estudio de resonancia magnética, ¿ya? En T1, donde estamos viendo pues una lesión también tumoral en el espacio prevascular, ¿verdad? Que es un poco más mayor señal en comparación al muscular, ¿verdad? En esta secuencia ponderada en T2, estamos viendo que es heterogéneo, ¿verdad? Y que tiene un foco de mayor señal, ¿no? Como está señalando este asterisco, ¿okay? Este mismo tumor, ¿no? En esta secuencia, ¿no? Se le aplica la administración del gadolinio y estamos viendo que en la fase arterial no capta contraste, pero lo característico es que en el paso de tiempo en las fases tardías va apareciendo esta captación de contraste posteriormente, ¿no? Y esta área de mayor señal que se veía, pues vamos a ver pues qué corresponde pues a la presencia de líquido, necrosis a ese nivel también, pues, ¿no? En el estudio histopatológico lo que vamos a ver del linfocitos inmaduro y también de células fusiformes, ¿no? En este caso fue un timoma de tipo AB. Recuerda, tenían dos componentes, del componente A como del componente B, ¿no? Del tipo B. Era un timoma tipo AB de una paciente de 65 años. Muy bien, aquí estamos viendo otro caso, ¿no? En este caso se le realizó una tomografía sin contraste y vemos también una lesión tumoral bien circunscrita, ¿verdad? En el espacio prevascular, ¿no? Bien circunscrita, ¿no? Que no comprometía pues otras estructuras adicionales, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Disculpe. ¿Sí? Sí, Alberto. Perfectamente, no Sí, hay se problema. escucha, ¿verdad? Sí, claramente, sigue nomás. Sí, ya doctor, sí, como me salió un mensaje que no se estaba escuchando. Entonces, muy bien, entonces estamos viendo este caso de un timoma bien circunscrito en esta imagen tomográfica en un corte axial, ¿no? También igualito, un poquito mayor intensidad en comparación con los músculos, ¿no? El tejido muscular, ¿verdad? Pero que comprometía también un poquito el tejido graso periférico, ¿no? Se le hizo un estudio histológico y donde se apreciaba pues que había una ya estaba comprometiendo a nivel capsular, ¿no? Había comprometido la cápsula, ¿no? Había metástasis a nivel de la cápsula y que en este estudio pues también histológico con hematoxilina y eosina lo podíamos identificar la presencia de células con mitosis, ¿no? Y células atípicas. En este caso fue un timoma de tipo B3, ¿no? En un paciente de 74 años. Muy bien, en este otro caso, ¿no? Se le realizó una tomografía con contraste,
¿verdad? También una lesión tumoral, ¿no? De bordes irregulares, como estamos viendo, ¿no? Con contraste, ¿no? De una lesión tumoral en espacio prevascular, de bordes irregulares. Y lo que llamaba la atención era que estaba haciendo un efecto de masa a este nivel, ¿no? Comprometiendo y afectando, pues, a la parte pulmonar, ¿no? De este nivel lo estaba comprimiendo, vamos a decirlo así. Además, estábamos viendo, pues, de que este borde era muy irregular y que ya no se podía diferenciar el tejido graso, ¿no? A este nivel, ¿no? Circundante a esta lesión, no se podía definir. Entonces, en este caso, este paciente se le realizó una cirugía y pues lo que se encontró, pues sí, la lesión tumoral, pero se encontró que ya había invadido también parte del tejido pulmonar. Se le hizo este corte histológico de esta pieza y pues efectivamente, ¿no? Las células neoplásicas ya habían invadido la parte pulmonar, ¿no? En este caso fue un timoma invasivo, ¿no? Una paciente de cinco, varón de 50, un paciente de 53 años. Aquí es otro paciente, pero ya, pues, como vemos acá, es una lesión más agresiva, ¿verdad? Más invasiva, vamos a decirlo así, ¿no? Que tiene, pues, no solamente componente cálcico en su interior, sino también un componente medio quístico, ¿verdad? Y que ya no podemos identificar a este nivel, pues, el tejido graso mediastínico característico, ¿no? Entonces, a este paciente se le hizo, pues, un estudio a nivel post-mortem, obviamente, ¿no? Un estudio a nivel del ventrículo izquierdo y vimos, pues, que este tumor se había expandido y había comprometido al miocardio, ¿no? Aquí estamos viendo en esta imagen histológica de este mismo paciente que había ya, pues, células atípicas, neoplásicas dentro de del tejido miocárdico, ¿no? Bien, ¿cómo es el manejo en estos pacientes? Se menciona en el artículo que todos los subtipos de timoma pueden comportarse de forma agresiva y ya no deberían llamarse benignos según la clasificación más reciente de la OMS. El grupo de interés de neoplasias tímicas recomienda la timectomía extendida, que incluye, en este caso, la resección de los ganglios linfáticos mediastínicos prevasculares para todos los timomas y la toma de muestra de los ganglios profundos, ¿no? De la región profunda, cuando los timomas invaden, pues, las estructuras adyacentes. Una resección quirúrgica completa, ¿no? Mejora la supervivencia independiente del estadio o la clasificación histológica, ¿no? La quimioterapia, en estos casos, va a ayudar, ¿no? A los tumores de repente que son irresecables y se vuelven ya resecables para una posterior cirugía. Cuando hay a márgenes ya comprometidos, ¿no? O evidencia de una invasión microscópica en el tejido circundante, en la muestra patológica, pues ya está indicada, pues, la radioterapia adyuvante, ¿no? Se menciona que también es recomendado para los pacientes que tienen miastenia gravis no timomatosa, con mejores resultados posiblemente relacionados con el papel inmunológico. Ahora hablemos acerca del carcinoma tímico. Es una neoplasia maligna que surge de las células epiteliales tímicas, como también en el timoma, ¿no? Representa el 20% de estos tipos de neoplasias, ¿verdad? La edad promedio es más o menos 50, no hay diferencia entre los sexos. Y dentro de los síntomas que se caracterizan estos pacientes no son muy específicos, pero son secundarios a la presencia de la masa mediastínica, ¿no? Puede haber un síndrome de vena cava superior o una invasión de estructuras mediastínicas también, ¿no? Puede presentar también, pero en menos frecuencia, un síndrome para neoplásicos. Puede haber también miastenia gravis, aplasia pura de eritrocitos y gamma-globulinemia, ¿no? Entonces, las características patológicas, según la clasificación de la OMS, se basa, pues, en los hallazgos histológicos con carcinoma tímico que representa un tumor tipo C, ¿no? Estas células epiteliales neoplásicas muestran atipia, ¿no? Morfológica e inmunohistoquímica manifiesta, ¿no? Que son características que se observan en los carcinomas de otros órganos, ¿no? Otras características también incluyen el patrón de crecimiento infiltrativo, nidos de células tumorales en el estroma neoplásico, ¿no? Y falta de
El carcinoma de células escamosas es el subtipo más común de este carcinoma tímico, con varios otros subtipos menos comunes descritos, ¿no? Dentro de las imágenes, ¿no? El timoma y el carcinoma tímico tienen casi similar características en las imágenes. Para poder diferenciarles, a veces es un poco difícil, ¿no? Pero podemos ver también, ¿no? En la radiografía de tórax una masa mediastínica, anterior inespecífica, en la tomografía también que nos va a ayudar a evaluar, pues vamos a ver una masa de atenuación de tejido blando prevascular, ¿no? Alberto, se fue tu señal. Alberto. Jesús, ¿me escucha? Eric. Sí se escucha, doctor, sí se escucha. Vaya, se Sí fue se su señal escucha, doctor. de Alberto. Sí. Bueno, vamos a esperar un momentito. Estamos realizando este pequeño simposio sobre mediastino, ¿no? A raíz de una publicación de la Clínica Radiológica de Norteamérica. Hasta que se incorporen, vamos haciendo algunos comentarios, ¿no? Tiene varios capítulos, las imágenes modernas del mediastino, ¿no? Como sabemos, el mediastino es una región anatómicamente compleja, que incluye numerosos órganos y estructuras en las que surge una amplia variedad de anomalías que pueden ser de tipo neoplásico, infeccioso, inflamatorio, congénito. Y el siguiente capítulo es el modelo de compartimentos mediastínicos del Grupo Internacional de Interés de Malignidad Tímica. Luego, las imágenes del mediastino anterior y prevascular, ¿no? Neoplasias epiteliales tímicas, la que está tocando Alberto, en dos grupos, imágenes del mediastino medio y visceral, neoplasia de esófago que tocó el doctor Jesús, neoplasias cardíacas, que es otro punto que queda en el tintero ahí, imágenes del mediastino posterior y paravertebral, valor añadido de la resonancia magnética para la evaluación de lesiones del mediastino, posibles dificultades en la obtención de imágenes del mediastino y las biopsias guiadas por imágenes e intervencionismo de lesiones mediastínicas, ¿no? Que tocó el doctor Eric Martínez. En el caso de Escucha, doctor. la magnética, el alto contraste de los tejidos blandos y las propiedades de caracterización de los tejidos de la resonancia magnética permiten una mayor caracterización de las lesiones mediastínicas indeterminadas en la radiografía de tórax, ¿no? Y la tomografía computarizada aumentando la especificidad diagnóstica. Adelante, Alberto. Gracias, doctor. Sí, disculpen, la señal Se te fue estaba la mal. señal, sí. Entonces, nos quedamos en el carcinoma tímico, pues, ¿no? Dentro de las funciones de imágenes, como les mencionaba, no hay mucha diferencia en imágenes para poder llegar a, en algo concreto en que si es un timoma o un carcinoma tímico, ¿no? Porque hay superposición significativa de las características de ambos, ¿no? Pero la radiografía, pues, obviamente no va a ayudar a ver esta masa mediastínica anterior inespecífica. La tomografía, pues, es una masa, vamos a ver una masa de atenuación de tejido blando prevascular, de tamaño variable. La atenuación de tumores variable según la presencia de hemorragia o de necrosis asociadas. Puede haber hasta un 61% calcificaciones. Y como vemos, también es algo característico como tiene el timoma, ¿verdad? Pero en este caso, este tipo de carcinoma tímico, pues es un poquito más agresivo, ¿no? Para poder diferenciarlo con el timoma, ¿no? Va a tener pues bordes irregulares, va a invadir la grasa, los vasos adyacentes también se pueden estar comprometidos, ¿no?
Debido al desarrollo en biológico del timo, también la variedad de ubicaciones que incluye la unión de los grandes vasos y el pericardio, los ángulos cardiofrénicos, los bordes cardíacos, el cuello y otros compartimientos mediastínicos van a ser pues el lugar predilecto, vamos a decirlo así, de este tipo de carcinoma, ¿no? Es más probable que el carcinoma tímico, en comparación con el timoma, cause linfadenopatía mediastínica y metástasis a distancia. Recuerda, el timoma solamente llegaba hasta menos de 5%. Este no. Hay más porcentaje de compromiso y metástasis, hasta de un 65%. Se dice que al momento del diagnóstico se puede ya encontrar tanto a nivel del cerebro, del hueso, de los pulmones y del hígado. En la resonancia magnética vamos a ver pues masas mediastínicas prevasculares que realzan también, suele ser hiperintenso en T1 y T2, puede haber áreas de hemorragia, necrosis, los vacíos pues de flujos y las calcificaciones que pueden estar presentes en una T2, pues, ¿no? Con una baja señal dentro de esta masa. Pueden ser heterogéneos, pues junto con la linfadenopatía mediastínica puede favorecer el diagnóstico, ¿no? Y los valores bajos de ADC pues van a sugerir mayor agresividad de este tumor. La PET-CT con FDG pues tiene un mayor grado de avidez en estos tipos de tumores, ¿no? En comparación con el timoma, y que pues tiene una buena sensibilidad y especificidad, ¿no? También podemos, pues, con este estudio ver la metástasis y ver la respuesta al tratamiento. Muy bien, aquí vamos a ver un caso de un carcinoma tímico. En este caso se le realizó, pues, una tomografía axial, ¿no? Con contraste, donde estamos viendo, pues, también una lesión tumoral expansiva en el espacio prevascular, ¿verdad? Pero que tiene quizás pues unos bordes muy irregulares, no bien definidos, vamos a decirlo así. Tiene un compromiso hipodenso a nivel central, ¿verdad? Y que en la pieza pues anatómica podíamos ver pues la infiltración al tejido graso que se presentaba, ¿verdad? Adyacente y un área de necrosis, ¿no? Y que en su representación en la histopatología se podía ver, pues, ¿no? El compromiso de estas células neoplásicas, ¿no? Que estaba comprometiendo, pasando, pues, también la parte del tejido graso que está a este nivel. Muy bien, se menciona que dentro del manejo, pues, tiene un peor pronóstico y tiene una alta tasa de recurrencia en comparación que con el timoma, ¿no? Tiene una tasa de supervivencia a los 5 años entre 30 y 50%. Esta es muy alta, incluso pues después de una resección completa. El tratamiento estándar del carcinoma tímico se basa en la cirugía, ¿verdad? Para los tumores resecables. Y primero dice que se realiza pues la cirugía posterior, el uso de la quimioterapia, pues, y la radioterapia, ¿no? La quimioterapia neoadyuvante con o sin radioterapia, pues, se utiliza para tumores determinados como inicialmente no resecables. Y después de esta terapia, el tumor, pues, se extirpa quirúrgicamente con posterior radioterapia adicional, ¿no? También se puede utilizar quimioterapia posoperatoria en algunos casos. Y se usa también, pues, la quimioterapia paliativa para los pacientes con enfermedad metastásica, ¿no? La inmunoterapia es un tratamiento también emergente del carcinoma tímico refractario a las terapias estándar descritas anteriormente. Ahora, por último, vamos a hablar acerca del tumor carcinoide tímico, ¿no? Es un subtipo de tumor neuroendocrino tímico. Es una neoplasia maligna rara a comparación de las dos anteriores y predominantemente de bajo grado. Representa solamente el 2 al 5% de estas neoplasias. Tiene un rango de edad amplio, en promedio 43 años, predominantemente en el sexo masculino de 3 a 1, ¿no? Se menciona que un tercio de estos pacientes, de estos tumores, ¿no? Son funcionales y causan trastornos endocrinos como el síndrome de Cushing y la neoplasia endocrina múltiple. La mayoría de los pacientes pues presentan síntomas por efecto de masa y también por la invasión mediastínica, ¿no? Las características patológicas son tumores no encapsulados, compuestos predominantemente o exclusivamente por células neuroendocrinas,
no muestran una histología o la inmunohistoquímica algo específico, ¿no? Pues lo que puede hacer que la información clínica y radiológica sea relevante para el diagnóstico preciso. Se menciona pues que en la clasificación de la OMS los clasifica los tumores carcinoides típicos y atípicos como subtipos de tumores neuroendocrinos tímicos que se consideran tanto de bajo grado a los típicos e intermedios a los atípicos. La tensión de inmunohistoquímica puede mostrar expresión de sinaptoficina, cromagranina, CD56 y enolasa específica de neuroma. La diferenciación neuroendocrina se define por la expresión difusa de al menos uno de estos marcadores en positivo, más del 50% de las células tumorales para este tipo de tumor. Bien, las imágenes tienen un aspecto, pues, esta lesión inespecífico también, como en el caso anterior, ¿no? Y estas también se pueden interponer, pues, tanto como en el timoma como en el carcinoma tímico. La radiografía nos va a mostrar la masa, ¿verdad? O en muchos casos pueden ser hasta normales, ¿no? Pero sí se pueden identificar quizás pues en la tomografía, ¿no? Con una masa prevascular, con realce heterogéneo, con bordes irregulares e invasión local. En la resonancia magnética vamos a ver pues la hiperintensidad de señal, ¿no? En T2 de estos tumores de manera heterogénea, ¿no? No hay cápsula fibrosa. El tumor carcinoide atípico es propenso a hemorragia, necrosis, muestra características agresivas cuando ya hay invasión de las estructuras mediastínicas adyacentes y metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos y sitios distantes. La calcificación es interna solamente hasta el 9%. PET-CT, el tumor carcinoide atípico y la enfermedad metastática son típicos y son ávidos de FDG, ¿no? Muestra una captación radiotrazador similar en yodo 123 y yodo 131 como tumores carcinoides de otros sistemas de otros órganos, no hay algo específico, ¿no? Pero sí las imágenes del receptor de somatostatina también son sensibles para la identificación de este tumor carcinoide tímico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un casito que se mostró en esta revisión. No, en este caso, pues una resonancia magnética en corte axial, ¿no? Sin contraste y con contraste, ¿verdad? Donde vemos pues esta lesión bien circunscrita, ¿no? Parecería pues como si fuera un timoma, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y que a la administración de contraste pues se hace un poquito más heterogéneo, ¿verdad? Nos ayuda. El PET-CT en este caso pues nos ayudó porque había la expresión pues de los receptores de somatostatina y que ayuda a poder llegar al diagnóstico en estos tipos de tumores carcinoides, ¿no? Y que la histología podemos identificar pues células tumorales difusas y en forma de rosetas, ¿no? Que también es un hallazgo que nos puede inducir también a poder definir el diagnóstico de estos tipos de tumor, pero que también están presentes en otros tipos de tumores neuroendocrinos, ¿no? Bien, el manejo, pues, una tasa de supervivencia 5 años para carcinoide típico y atípico, se menciona entre 50 a 100%, en el caso de los típicos y los atípicos de 20 a 80%. Los tumores de mayor grado tienen un mal pronóstico debido a una alta tasa de recurrencia y metástasis. El método principal de tratamiento es la resección quirúrgica, como en los anteriores tumores que se han comentado, ¿no? Que a veces, pues, por su grado de infiltración, pues implica también la resección de la pleura, el pericardio y los grandes vasos, lo menciono, ¿no? La enfermedad local sin metástasis ganglionar y distantes, pues se trata típicamente con una cirugía sola. Y las pautas de la Red Nacional Integral de Cáncer recomienda la quimioterapia con y sin radioterapia en pacientes con enfermedades irresecables o metastásicas. Sin embargo, pues existe variabilidad en la efectividad informada de estas estrategias de tratamientos adicionales, ¿no? Entonces, en la conclusión,
De esta revisión mencionan pues que las neoplasias epiteliales tímicas son una consideración importante cuando se identifican masas mediastínicas prevasculares en exámenes por imágenes y la integración de las características de las imágenes como la invasión local y las características patológicas como la necrosis y la inmunohistoquímica van a asegurar pues una significativa contribución a los especialistas de imágenes clínicas que van a ayudar pues al equipo de atención, ¿no? Entonces, podemos decir que en estos tipos de lesiones neoplásicas se correlacionan en imágenes sus hallazgos, ¿no? De repente no son algo fijo para cada una, ¿no? Pueden ser una masa a nivel de mediastino, el espacio prevascular, pueden ser una de estas tres, ¿no? Y como mencionaba también el doctor, el uso pues de contrastes de repente nos va a ayudar más, ¿no? Para poder detectar algunas características que nos pueden orientar un poquito mejor en imágenes a dar nuestro posible diagnóstico, ¿no? Eso sería todo. Aquí le estoy dejando un resumen de todos estos tres tumores, las características que también está en el artículo para que lo puedan leer, revisar y creo que les va a ayudar bastante. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bonita tu presentación con también buena capacidad de resumen. Entonces, la última parte de este simposio le corresponde a Luis Hinostroza. Luis, ¿y estás? Buenas noches, doctor Ramírez. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, doctor. Buenas noches, colegas. Bueno, vamos a culminar el presente simposio acerca de esta revisión de las clínicas radiológicas de Norteamérica en su edición de marzo del presente año. Y en este caso vamos a hacer un breve repaso acerca del valor añadido, ¿no? De las imágenes de resonancia magnética para la evaluación de las lesiones mediastínicas. Bueno, el paper comienza de la siguiente manera, acerca de que la resonancia agrega especificidad diagnóstica a las diversas lesiones mediastínicas, ¿no? Las cuales obviamente son indeterminadas previamente por radiografía o tomografía, ¿no? Esta resonancia del mediastino va a servir para el manejo tanto por intervencionismo o en planeamiento ya quirúrgico del paciente, ¿no? Además, sirve para el monitoreo de las lesiones, ¿no? En seguimiento, ¿no? Y dado que, como sabemos, pues, a diferencia de la tomografía, en la resonancia pues, no se utiliza la radiación ionizante. Y la resonancia caracteriza las lesiones mediastínicas para evitar pues, la invasión a este paciente, ¿no? Porque, bueno, muchas veces la naturaleza de la lesión por resonancia es de aspecto benigno y solo basta hacer seguimiento periódico cada cierto tiempo al paciente. Y obviamente eso va a tener un impacto positivo en el manejo, ¿no? Debido a que obviamente pues, los estragos quirúrgicos potenciales que podría tener una intervención a nivel de esta área anatómica, ¿no? Bien, bueno, para empezar, la TC tiene múltiples limitaciones, ¿no? En la evaluación del mediastino, ¿no? Y bueno, sale a relucir la resonancia, así como es útil tanto en fosa posterior, en pelvis, y lo mismo sucede para el mediastino, ¿no? Es superior a la tomografía para la evaluación de las múltiples lesiones que podríamos encontrar en estas zonas anatómicas, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a repasar imágenes tanto comparativas, ¿no? En TC y resonancia y sus diversas secuencias al respecto. Muy bien, entonces tenemos una imagen, ¿no? En esta TC axial no contrastada en el aspecto medial del arco aórtico. Una imagen de morfología circular, bordes circunscritos,
isodensa, ¿no? O densidad de partes blandas, ¿no? Y que tanto en los cortes axial y coronal se evalúa que está pues, adyacente a este arco aórtico, ¿no? Entonces, ante ello, al paciente se le aplicó la resonancia potenciada en T1, en FASAT, ¿no? Recordemos que el FASAT es una técnica de saturación grasa, es decir, desaparece la grasa, o la suprime en todo caso, ¿no? Y en la precontraste de esta T1 FASAT se visualiza un área iso-hipointensa central y hiperintensa periférica, ¿no? Entonces, se le administró contraste a este paciente, ¿no? Lo cual resultó siendo, bueno, el diagnóstico un pseudoaneurisma de arco aórtico o también llamado aneurisma de tipo micótico. Básicamente, recalcar acá en esta secuencia, en inglés son imágenes de resonancia en precesión libre en estado estacionario, se denomina, o ¿no? Es la traducción, y que podemos visualizar, ¿no? Acá a nivel de lo que es ya la aorta descendente, una protrusión, ¿no? El contraste, ¿no? Hacia el aspecto medial, y que en el estudio, ¿no? Del realce de contraste dinámico a los 20 segundos, al minuto y a los 5 minutos, se visualiza, ¿no? esta ávida captación del contraste, ¿no? Y que recordemos, ¿no? Cuando es un pseudoaneurisma, que se refiere a que conserva la capa adventicia, ¿no? A diferencia del aneurisma propio, que la dilatación compromete a las tres capas, ¿no? Muy bien, sigamos con las lesiones. Tenemos una TC axial, en este caso contrastada, ¿no? Y que se visualizó a nivel de la zona prevascular o retroesternal, una imagen igual de bordes circunscritos, isodensa, ¿no? O con densidad también de partes blandas, y que al aplicar pues, las unidades Hansfield, podemos ver el promedio, ¿no? 38, y que este paciente igual fue sometido a las imágenes de RM, ¿no? Entonces, en este caso se le aplicó la secuencia de inversión-recuperación, y esta secuencia de inversión-recuperación básicamente se refiere a la supresión, o en todo caso, a oscurecer la sangre, lo que llaman dark blue, ¿no? Dark blood. Y que podemos visualizar, en este caso, en la lesión en este corte axial, en el precontraste, tanto en el corte axial y en el plano sagital, ¿no? Entonces, se visualiza una lesión isointensa, ¿no? Ahora, nótese que la intensidad es en función a los músculos paraespinales, ¿no? En función a ello hablamos de isointensidad o hiper o hipointensidad, ¿no? O que da lo mismo decir de caída o incremento de las señales respectivamente, ¿no? Entonces, esta lesión fue catalogada como un quiste de lecho tímico. Básicamente, también se le aplicó el estudio de realce de contraste dinámico. En el plano axial y sagital podemos visualizar, ¿no? En este caso, obviamente, si es un quiste, pues no va a captar el contraste, ¿no? Entonces, se visualiza acá esta lesión hipointensa, ¿no? Que no realza el medio de contraste, ¿no? Bien, habíamos hablado de un quiste de lecho tímico, ahora hablamos de un quiste, en este caso, tímico, propiamente dicho. Entonces, igual, tenemos acá una TC en plano axial contrastada, ¿no? En este caso es una lesión prevascular, retroesternal, bordes circunscritos, morfología irregular, no capta el contraste, ¿no? Y igual en las imágenes de RM, en esta secuencia de inversión-recuperación,
Como les había mencionado, lo que hace es suprimir, ¿no? Este flujo sanguíneo, lo pone en un color, bueno, en el dark blue, lo que había mencionado, y o sea, se oscurece la sangre, ¿no? Para facilitar la evaluación de las lesiones, en este caso, ya sea de lo que es la pared vascular y las lesiones adyacentes, ¿no? Entonces, en esta secuencia DIR en T2 axial, igual se le aplicó la saturación de grasa, ¿no? No contrastada. Igual se visualiza en este caso un área hiperintensa, ¿no? Y al post contraste tiene esta característica de un realce periférico del medio de contraste, ¿no? Entonces, básicamente, esta forma se refiere a un quiste de lecho tímico, ¿no? Que fue comprobado pues, en la patología. Muy bien, sigamos también evaluando las lesiones. Tenemos una TC en plano axial no contrastada a nivel del mediastino visceral. Una imagen en isodensa, ¿no? Densidad de partes blandas. Y igual en el corte coronal se visualiza este gran proceso expansivo, ¿no? Se le somete a una imagen de resonancia en plano coronal, en este caso potenciada en T2. Y se trató de un sarcoma mediastínico. En este caso se le aplicó el estudio contrastado y en el post-contraste, básicamente lo que se visualiza, en este caso estamos hablando acá ya de una secuencia de eco gradiente, es una captación heterogénea del medio de contraste y como se puede visualizar hay áreas hipointensas e hiperintensas, ¿no? Muy bien. Otra lesión en esta TC de tórax en plano axial contrastada. Se visualizó a nivel de la área prevascular una imagen circunscrita, ¿no? Bien, es decir, de bordes bien definidos, isodensa, sometida a imágenes de resonancia. Y acá lo que hay que recalcar es otro tipo de secuencia importante acerca de lo que se refiere al artefacto de desplazamiento químico, ¿no? En fase y fuera de fase, ¿no? Bueno, en potenciadas en T1 en este caso, ¿no? Entonces, esta lesión de lo que se refiere a dentro de la fase, ¿no? En esta secuencia de desplazamiento químico, básicamente su explicación se basa en que en un mismo voxel tenemos moléculas de grasa y agua, ¿correcto? En el tejido. Entonces, cuando se le aplica la secuencia fuera de fase, lo que va a haber es caída de la intensidad de señal en aquellos tejidos que tengan grasa. Entonces, hay una caída de la intensidad de señal en la secuencia en fuera de fase, en esta T1. Nótese esta imagen, donde hay áreas hipointensas. Ahora, es un porcentaje, ¿no? Que se calcula, ahora vamos a mencionarlo, respecto al cálculo, ¿no? Mediante una fórmula, ¿no? Para valorar ello. Entonces, se trata en este caso de un teratoma, en esta imagen en plano axial, en fat sat, no contrastada y post-contraste, ¿no? Hay un realce periférico en medio de contraste con zonas hipointensas en su interior, ¿no? Obviamente este paciente pues, fue sometido a cirugía y igual en la patología se comprobó ello, ¿no? Muy bien, entonces ahora el paper menciona acerca del protocolo. Básicamente lo que hay que recalcar acá, más allá de los nombres, es las secuencias, ¿no? Una de las que se aplica importante es la secuencia libre de precesión en estado estacionario, ¿no? O SSFP, ¿no? Entonces, lo que sí acá estos nombres se refiere a lo que le denomina la casa comercial, ¿no?
ya sea dentro de las principales, es, en este caso la General, luego tenemos la Siemens y Philips, ¿no? Entonces, lo que hay que aprender es realmente, claro, el nombre técnico, ¿no? Ya lo que da la casa comercial ya es bastante variable, ¿no? Igual son siglas en inglés, ¿no? Otros estudios también son el single shot, ¿no? La secuencia de un solo disparo, el fast spin echo, ¿no? En single shot. Y igual, es lo mismo, pero en nombre según la casa comercial, ¿no? También se le aplica la secuencia en realce de contraste dinámico, en T2, y también secuencias de supresión grasa, ¿no? El Avaflex, el Dixon, igual son secuencias de supresión grasa, dependiendo igual de la casa comercial. También se le aplica la secuencia de eco gradiente, ¿no? Entonces son diversos, es el protocolo a aplicar y que bueno, va a variar dependiendo el tipo de secuencia, ¿no? Del equipo que tenga la institución, ¿no? En este caso se refiere al protocolo para mediastino y bueno, también hay un protocolo para timo, que es bastante similar el enfoque respecto a lo mencionado anteriormente, ¿no? Bien, entonces como sabemos, la resonancia ayuda a la caracterización tisular. Es importante. Obviamente, el diagnóstico final siempre lo va a dar la patología, ¿no? Pero el hecho que, por ejemplo, en la resonancia te caracterice de que esto es grasa, entonces simplemente lo vas a observar y no vas a someter al paciente a una cirugía, ¿no? O te da la presunción, en este caso, como vimos un sarcoma, que esta lesión es maligna y bueno, ya se va a intervenir de la manera que se crea conveniente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ese valor añadido que nos da la resonancia, ¿no? En este caso, bastante superior a lo que es la TC en esta área anatómica. Bien, entonces, sigamos, tenemos una TC de tórax en plano axial contrastada, en donde en el área prevascular visualizamos una lesión isodensa, morfología, bueno, irregular, y que fue sometida a la secuencia de T2 en realce dinámico del contraste en plano axial. Bueno, en este caso es precontraste, ¿no? Con la secuencia DIR. Perdón, esta secuencia, disculpen, es un lapsus. La secuencia DIR se refiere a una secuencia de doble inversión-recuperación, ¿no? Que ya le había mencionado que tiene que ver con el dark blue. En este caso, la secuencia de realce dinámico del contraste es otra. Entonces, visualizamos una lesión igual en el área prevascular, con áreas tanto hiper e hipointensas. Se le aplicó en este caso, ¿no? Siguiendo los protocolos, ¿no? La secuencia, en este caso, del artefacto, ¿no? El desplazamiento químico. Tanto en fase como fuera de fase, a ello se refiere este artefacto, ¿no? Entonces, nótese que ha sucedido pues una caída en la intensidad de la señal, ¿no? Entonces, esta imagen hizo intensa, ¿no? Tuvo una caída significativa, ¿no? De la intensidad de la señal, ¿no? Ahora vamos a ver los valores. Bien, otra imagen de igual comparativa, ¿no? Tanto en TC, a nivel igual prevascular, en plano axial una lesión isodensa, ¿no? Isointensa en esta secuencia DIR, ¿no? En T2 precontraste, ¿no? Nótese igual acá en la DIR cómo se aplica, ¿no? El dark blue, para poder distinguir mejor las lesiones que puede haber a nivel alrededor de estos grandes vasos, ¿no? Entonces, esto es lo que quería mencionar, y bueno, en el paper lo recalca, acerca de que en este caso la importancia de este artefacto de desplazamiento químico, tanto en fuera de fase y en fase y fuera de fase.
para valorar la caída de la intensidad de la señal, ¿no? Eso es un similar a lo que se aplica en TC, el ROI, ¿no? En este caso el ROI sabemos que es la traducción de región de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El promedio de este ROI en resonancia es 466 en la lesión, en fase, y fuera de fase es 471, ¿no? En este caso no ha habido una variación significativa de la intensidad de la señal. Entonces, existen dos, digamos, ecuaciones o fórmulas que habla acerca del ratio o la razón del desplazamiento químico, ¿no? Que se calcula básicamente dos divisiones, ¿no? Se refiere a la intensidad de la señal en la fase opuesta o fuera de fase, es lo mismo, ¿ya? Del timo y la del músculo, ¿no? O sea, la divide primero, ¿no? Entonces, intensidad de la señal en el músculo, en este caso del músculo paraespinal, en fase opuesta. Y ese valor lo vas a dividir entre la otra división, que es la intensidad de la señal del timo en fase sobre la intensidad de la señal del músculo en fase, ¿no? Y te va a dar un valor. En este caso, si este valor del ratio de cambio o desplazamiento químico es menos de 7, entonces tienes ante una hiperplasia de timo o un hallazgo normal, ¿no? Si este valor es por encima de 1, ya te da la posibilidad que sea una neoplasia de timo o un linfoma, ¿no? Entonces esa es la importancia, ¿no? De aplicar esta fórmula y de esta secuencia. Y si es entre 0.8 o 0.9 ya es indeterminado, ¿no? En este caso al paciente, bueno, se interviene potencialmente, ¿no? Porque, bueno, hay una duda diagnóstica, ¿no? A diferencia de que si te sale este valor, pues obviamente lo vas a observar nada más. Y otro importante es el índice de intensidad de señal. Bastante similar, ¿no? Es la resta de la señal de intensidad del timo dentro de fase menos la intensidad de señal en fase opuesta, ¿no? Lo que se refiere al valor del ROI, ¿no? Dividido entre la intensidad de señal del timo en fase y en porcentaje, ¿no? Entonces hay un valor de corte donde el valor de corte es 8.9 y por encima de este porcentaje es un valor, es un tejido pues orientado hacia la posibilidad benigna. Muy bien, sigamos en este caso en hiperplasia de timo y ya hablemos, vamos a ir mencionando acerca de la importancia de esta secuencia en difusión, ¿no? Igual en inglés, que son las imágenes ponderadas en difusión. Y que, básicamente, ¿cuál es el mensaje de la difusión? De que si hay una restricción de la difusión, entonces potencialmente tendrías una neoplasia, pero también, por ejemplo, las áreas isquémicas, los abscesos, también te dan caída de intensidad, los hematomas, ¿no? Son sugestivos de que hay una... O sea, son posibilidades diagnósticas ante una caída de la intensidad de la señal. En este caso, hay una ausencia de la caída de la intensidad de la señal, ¿no? Nótese esta lesión prevascular. Obviamente no tienes caída de la intensidad de señal, entonces es un hallazgo pues netamente pues benigno, ¿no? Y que toda imagen en difusión va a ir con su mapa ADC. En realidad también este ADC, que es el coeficiente aparente de difusión, da un valor. Y que este ADC es la evaluación cuantitativa de estas imágenes en difusión, ¿no? Entonces, esto es lo importante y que en realidad pues esta secuencia de difusión valdría la pena desarrollarla en los meses posteriores, ¿no? Porque su importancia es fundamental, ¿no? Bien, tenemos un diagnóstico de condrosarcoma paravertebral. En esta TC axial contrastada podemos visualizar una lesión lítica, ¿no? A nivel del cuello del arco costal posterior, condicionada por esta imagen de isodensa, que fue sometido el paciente a una resonancia potenciada en este caso en T1 y T2, ambas en plano axial. Y ya en T2 visualizamos, ¿no? Esta imagen septada, ¿no? De bordes parcialmente definidos,
y con una, bueno, en realidad una intensidad de señal heterogénea, ¿no? Y que, bueno, fue sugestivo de un condrosarcoma. Sigamos con las lesiones. En este caso, en esta TC en plano axial contrastada, visualizamos una lesión en la pared lateral del esófago, de densidad, pues, de partes blandas. En este paciente se le aplicó esta secuencia de doble inversión-recuperación, tanto en, plano, bueno, en planos axiales. En este DIR viene a ser esta lesión, pues, hipointensa, y hizo intensa en T1 FATSAT, ¿no? En precontraste. Entonces, como hemos ido revisando, es importante el uso del medio de contraste, ¿no? En esta resonancia de este gadolinio, ¿no? Y que al postcontraste, a los 20 segundos, hay un realce, ¿no? Al inicio un realce heterogéneo, y a los 5 minutos ya un realce, pues, homogéneo de este medio de contraste, y que se trató, pues, de un leiomioma esofágico. En cuanto al linfoma no Hodgkin, también que es una enfermedad muy importante para tenerla en cuenta en las posibilidades diagnósticas, en este caso se presenta la situación de un paciente pretratamiento y postratamiento, donde en ambas imágenes en plano axial, no contrastadas, hay una reducción de la lesión, ¿no? Debido a la aplicación del tratamiento respectivo. Pero ante la persistencia para valoración, este paciente fue sometido igual a una resonancia, ¿no? Entonces, en este caso, en secuencia DIR axial, y visualizamos una zona hipointensa. Y se le aplicó esta técnica de en fase y fuera de fase, ¿no? O fase opuesta, en donde es importante destacar que bueno, no ha habido una... en realidad, nótese que no hay una caída en la intensidad de la señal, ¿no? O sea, esto no está hipointenso, esta lesión. Nótese acá el ROI 461 y en fase y fuera de fase 468. Bien, tener en cuenta la sarcoidosis, ¿no? Básicamente una patología que compromete los ganglios linfáticos mediastínicos, ¿no? Que ya en una radiografía de tórax ya podemos dilucidarla, ¿no? En esta situación tenemos adenopatías iliares bilaterales, que en esta TC en plano axial, que condicionan un realce parcial del medio de contraste, ¿no? Sometido igual el paciente en la secuencia DIR en plano axial, donde podemos visualizar estas adenopatías hipointensas, ¿no? Se le aplica, bueno, previo al contraste, en este caso en FATSAT, plano axial en T1, ya es otra secuencia, en este caso es las imágenes son isointensas, y el medio de contraste, hay un realce, no ha habido, ¿no? Un realce parcial del medio de contraste en estas imágenes, estos ganglios, ¿no? Iliares bilaterales. Muy bien, la difusión, ¿no? Es una secuencia fundamental, ¿no? Entonces, el rol de la difusión en las imágenes de resonancia en mediastino es importante, sobre todo el concepto teórico, ¿no? Que ya había mencionado, ¿no? Acá lo que hay que ver es si hay una caída en la intensidad de la señal. Si se da ello, entonces estamos frente a una neoplasia, pero no necesariamente el hecho que tengamos una caída en la intensidad de la señal en difusión implica malignidad. Por ejemplo, un neurinoma de acústico es una lesión benigna, pero sí, pero te da caída en la intensidad de la señal. Y básicamente acaba a una lesión, sobre todo, que ocupa espacio, ¿no? Igual un hematoma, ¿no? También te va a dar caída de la intensidad de la señal, y el absceso y las lesiones isquémicas. Básicamente porque en estas enfermedades lo que hay es una restricción al movimiento browniano del agua, ¿no? Que es la explicación física a la restricción de la difusión, ¿no?
Entonces, tenemos en el plano axial, en estas dos tomografías, nótese las ventanas, ¿no? Tenemos en ventana mediastínica o de partes blandas y la ventana parenquimal. Una imagen, en este caso, en esta paciente, fue una imagen, era una paciente que iba a ser sometida a un trasplante, ¿no? Estando en los estudios previos, apareció esta lesión de manera súbita, ¿no? Entonces, una imagen nodular, circunscrita, isodensa, y que se trató en realidad, pues, de, perdón, un hematoma pulmonar, ¿no? Al final. Se le aplicó en este caso, la secuencia de difusión, donde nótese que esta imagen nodular basal izquierda presentó caída en la intensidad de la señal, ¿no? Entonces, en el mapa ADC, ¿no? Aplicas tu secuencia de difusión y lo comparas con tu ADC, que es la evaluación cuantitativa de las imágenes que tienes en esta secuencia, ¿no? Entonces, no toda caída de la intensidad de la señal es el maligno, ¿no? Como había mencionado, ¿no? Porque los abscesos, los hematomas, ciertos tumores benignos, ¿no? Te pueden dar esta caída, ¿no?, de la señal. Y bueno, esto en el seguimiento de esta paciente se resolvió, ¿no?, el cuadro, ¿no? O sea, en realidad, aparentemente podríamos pensar que sea una patología maligna, ¿no?, en una masa, ¿no?, porque ya mide, me parece, más de 3 centímetros. No, nótese que el nódulo es menos de 3 centímetros. En realidad, pues, la resonancia nos ayudó a delimitar bien al diagnóstico de esta paciente. Muy bien, ya estamos ya casi en las postrimerías. Bueno, en esta situación tenemos una imagen en preaórtica retroesternal, densidad de partes blandas en esta TC axial. Acá hay un error, es contrastada. Que el paciente, bueno, fue sometido como digamos, por protocolo en realidad, ¿no?, a la secuencia DIR, doble inversión recuperación, y a la FATSAT, ¿no?, ambas en plano axial. En DIR es isointensa, y que permanece con la misma intensidad de la señal, ¿no?, en esta T1 FATSAT, ¿no?, en precontraste, y se le aplicó el medio de contraste, ¿no?, en este caso, a los 20 segundos, 65 minutos, ¿no?, y hay un washout positivo, ¿no? En este caso se trató de un timoma. Washout quiere decir que, bueno, en realidad acá en los 60 segundos hay una captación ávida, o no, parcialmente en realidad, una captación parcial del medio de contraste, y a los 5 minutos ya la captación es prácticamente nula. Eso es un washout. O sea, no hay una permanencia de la captación del medio de contraste, ¿no? Entonces tienes un lavado positivo o un washout positivo, ¿no? Eso se refiere. Entonces, el valor del ADC, ¿no?, que igual fue sometido a este paciente, fue de 1.7, ¿no? Entonces, esa es la evaluación también que añadida que nos da el ADC, ¿no?, este mapa de ADC, ¿no? Este valor es importante porque igual te orienta hacia si es benigno o maligno la lesión en la imagen, ¿no? Acá es elevado a la tercera potencia, por si acaso. Entonces, es importante en este paper que mencionaban, por ejemplo, respecto al valor del ADC, ¿no? Por ejemplo, si tienes un valor de ADC, este es otro paper, por si acaso, ¿no?, que igual lo coloqué para tener una idea más o menos de este valor muy importante, ¿no? Por ejemplo, en las lesiones de cabeza y cuello, un valor de 1.7 te orienta que sean benignos, ¿no? Y si tienes un valor de ADC de 0.7, este ya es una lesión maligna, ¿no? Igual, miren la malignidad, ¿no? En el caso del cáncer de células escamosas o no células escamosas, notes el valor de 0.7 del valor del ADC, ¿no? Por eso es importante la aplicación de esta secuencia, ¿no? Y en el caso de las lesiones inflamatorias, no inflamatorias, ya el valor por encima de 1, ¿no? En este caso es para cabeza y cuello. Acá es para lesiones de tórax, ¿no?
por ejemplo, el linfoma, los linfomas, ¿no? Valores de 0.9 o 1, ¿no? Y ya valores, digamos, en este caso, que oscilan con la neoplasia es de 1 o menos, ¿no? Y, por ejemplo, otras patologías como sarcoidosis ya te da un valor de ADC 1.9 o en la tuberculosis de 3, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Prácticamente es como, guardando las distancias del caso, obviamente es como si hicieras una biopsia, pero es obviamente recalcando ello, ¿no? Bien, tenemos acá en el plano axial, en esta TC contrastada, una imagen circunscrita, isodensa, igual que se visualiza tanto en el plano coronal, y que fue sometida en este caso a la secuencia del single shot, fast spin echo, en T2 coronal, ¿no? La intensidad de la señal es heterogénea, y se trató en este caso una neoplasia maligna, un tumor tímico neuroendocrino, y también por protocolo se le aplicó la secuencia de eco gradiente en T1, en FATSAT, plano coronal, igual donde hay una intensidad heterogénea de la señal, ¿no? Ya post contraste, y como parte del protocolo también el mapa DC con un valor de 0.7, ¿no? Nótese, recuerdan que valores menos de 1 te orientan más hacia una neoplasia, ¿no? Entonces, este fue el hallazgo, ¿no? Muy bien, ya estamos finalizando. Hablemos un poco acerca de los estudios dinámicos que nos permite esta resonancia también, sobre todo en esta secuencia DCE, es decir, el realce dinámico del medio de contraste. Tenemos acá una lesión que colapsa la vena cava superior, ¿no? Una lesión isodensa, ¿no? En esta TC contrastada, plano axial. Y en resonancia, en la secuencia DIR, ¿no? Nótese la DIR, el fenómeno este de dark blood, ¿no? Igual colapsa la vena cava superior, ¿no? Esta lesión. En la eco gradiente T1 FATSAT, precontraste, con una isointensidad, ¿no? Y se trató de un hemangioma mediastinal, ¿no? En esta situación, en la secuencia ecogradiente, tanto en los minutos, en el tiempo que ustedes pueden apreciar, ¿no? Hay un realce, ¿no? No ávido del medio de contraste, un realce parcial en realidad, ¿no? Y en el post-contraste, en esta secuencia ecogradiente, en FATSAT, una lesión pues, hiperintensa, ¿no? Bien, entonces acá otra imagen de TC en plano axial en contrastada a nivel del cuello costal, a nivel de la columna dorsal, ¿no? Sometida a imágenes de resonancia en T2 axial, en una imagen básicamente, nótese, hiperintensa en relación al músculo paraespinal. Eso es lo... En función a ellos hablas la intensidad, ¿no? Isointensa, hipointensa, hiperintensa, ¿no? En este caso a la intensidad del músculo. Entonces, fue sometida en este caso a esta secuencia FATSAT en T1, pero igual se le aplicó el medio de contraste, ¿no? Entonces se trató de un paranganglioma, que bueno, obviamente fue diagnosticada ya en la patología. Entonces, básicamente es una imagen, una lesión de distribución o de orientación pues, cráneo-caudal, ¿no? Tanto acá en la sagital como en la coronal. Y igual acá en la fascia T1 axial se puede visualizar, ¿no? A nivel del cuello de costal, ¿no? del arco costal, en el área posterior. Bien, otra lesión, ya esta es la última, se trata acerca de un schwannoma. Básicamente, esta secuencia es importante porque acá a nivel de T7 y T8, una imagen paraespinal, ¿no? De intensidad pues, hiperintensa, ¿no?
Entonces, en estas imágenes en secuencia libre de precesión en estado estacionario, tanto coronal y sagital, en inspiración y expiración, acá el mensaje es que no es no móvil, ¿no? Si fuera una lesión, por ejemplo, de pleura, se habría una variación en la localización, ¿no? Ese es lo que más o menos te orienta este tipo de secuencia, ¿no? Muy bien. Entonces, las conclusiones del paper son las siguientes. Esta resonancia en mediastino obviamente tiene un rol fundamental en su evaluación, ¿no? Permite el manejo intervencionista, obviamente, según la posibilidad que te menciona la secuencia, ¿no? Te dice, esto es maligno, entonces tienes que biopsiarlo y tienes que intervenir, ¿no? El artefacto de desplazamiento químico va a detectar la grasa microscópica intralesional. Esto obviamente se restringe para varias lesiones, ¿no? A nivel cavidad abdominal también, ¿no? En los adenomas suprarrenales, por ejemplo, ¿no? El realce dinámico del medio de contraste permite la evaluación temporal, ¿no? O sea, las características del realce, ¿no? De este contraste, del medio de contraste del gadolinio. Y el mapa de C permite diferenciar las lesiones mediastínicas malignas de las benignas, ¿no? Importante esos valores que habíamos mencionado, ¿no? Y también las otras fórmulas, ¿no? Que se ayudan a aplicar sobre todo en lo que es esta secuencia de en fase y fuera de fase, ¿no? Muy bien.